martes y jueves de 9:10 de la mañana tienes una cita conmigo aquí por la señal de Telpremier en La Sentencia de Uplay. Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes los emiten, presentadores e invitados. Hoy en Agárrate, el futbolista Gerard Piqué, ex de la cantante Shakira, podría ir a la cárcel. Supuestamente se lo acusa de enriquecimiento ilícito. Todos los detalles aquí en Agárrate. Combinada la farándula hoy. Ay, no. Amor, pito y relajo. ¿Qué será que pasa? Dios completa. Mío. Completo, hoy completo. Soy de Guerrero, cuéntame. Oiga, déjeme decirle que yo me levanté como todo, así medio Ecuador, súper que preocupado porque nadie quiere volver a la oscuridad. Después de que en Colombia se dijera sí. Que no van a poder seguir suministrándonos energía eléctrica, aquí se ha armado un total relajo y todo el mundo hoy reza porque no exista un estiaje nuevamente para que eso al final repercuta y nos vayamos a quedar sin luz. Así si que no toca vela, vela. ¿Ah? Toca velas. Sí. Aparte de lo que están diciendo los tres días de oscuridad, suerte, señora. No, los tres días de oscuridad tiene que ver algo con el eclipse solar. Por eso, este pues, 8 de abril, que puede durar 4 minutos, ¿por? Como puede durar 72 horas. Toca vela, ¿usted qué dice? Por eso mismo, o sea. Yo por vela no tengo problema, tengo casi una fábrica de vela en mi casa. Yo para no gastar plata y ahorrar, voy a usar la de kerosín, ¿ok? Sí, esa es lámpara. Yo soy de pueblo. Ay, pues yo soy de pueblo. Entonces estamos bien. Somos yo padres. Andaba así, sapeando a mi vecino con la declaración. ¿Sapa desde chiquita? De chiquita. No puede ser, Soraya Guerrero. Muy buena sala de la pierna. ¡Qué sexy! Muy, no, sexy está usted, mi señora, que dice que así ha estado todo el día. Yo pensé que es una vuelta, Omega. Que a ver, no es una vuelta. A usted la vuelta que está viviendo. Vueltita. Ay, no. Pilates. Así es, buenas tardes, mi gente hermosa. Venimos con la mejor información para que usted, obviamente, pueda entretenerse, divertirse y estar informado de todo lo que pasa. ¿Qué hacen los, no vamos a decir famosos, porque después usted sale, ay, aquí no hay famosos. Bueno, ¿qué hacen los personajes mediáticos del Ecuador en este momento? Los internacionales también, no se puede desprender de la pantalla de Telepremier. Emilio, buenas tardes. Bueno, chicas, duela la que le duela. Hoy famoso, ya no está, sí. Hoy ya no está sexy, no, con ese escote. Hoy vine directo para la iglesia, Soraya, directo para la iglesia, chicos, después a terminar aquí. Pero si son famosos, duela la que le duela. Aquí en el Ecuador son famosos. Internacionalmente quizás no, pero aquí en el Ecuador hay que respetar el trabajo y famoso es famoso. Y por supuesto, hoy tenemos aquí en lo que es la parte de nuestras notas muchísima, muchísima información de farándula, no solo nacional, sino internacional, chicas. Así es. Hasta yo estoy cárcel, desesperada señora. Por quién es el que puede ir a la cárcel por desviar fondos. Usted quiere saber quién está listo para ser apresado por desviar fondos. Aquí se lo vamos a contar. Pero seguro con la plata que tiene, a lo mejor le ponen solo el coso ese que hay que ver si tiene plata. Hay que ver si tiene plata. ¿Cómo se llama Soria el que le ponen en la pierna?
grillete. Ya en la casa y ya grillete. Grilla sí tiene. Grillete no sé, pero grilla sí tiene. Pero eso más adelante nos vamos grille, con el tiene grille, primer grille, avance. Grille. Porque la farándula, ¿dónde empieza, señores? Aquí. Sorayita. Bueno, empezamos este programa. Póngase cómodo y disfrute, porque quien abre el abanico para saber si es amiga o no, si sigue la amistad o le puso fin, es Normandy con Donday. Veamos. Mi negra le da duro, creo yo. Durísimo. Agárrate. Normandy Yubi, íntima de Donday, toda una leona, y lanza todos sus dardos en contra de Donday. ¡Entérate! No deje pelearse porque le pueden amoblar la cosita. ¿Cómo? Así, chicas, y continuamos con los avances. Y bueno, es nacional, ya internacional, porque hablamos de Alejandra Jaramillo, que es nuevamente criticada. ¿Otra vez? Bueno, ¿y ahora qué hizo? ¿No se puso bloqueador solar? ¿Qué? Yo no sé, ahora. La luna no hace daño, ¿qué dijo? El eclipse no existe. ¿Qué será? No, oiga, usted vio. No, ¿qué hizo Caramelito hoy? A ver, vamos a ver a la Caramelito. ¡Agárrate! La Caramelo, Alejandra Jaramillo, fuertemente criticada en redes sociales. Y ahora, ¿por qué será? Te lo contamos en Agárrate. Perfecto, pero si usted quiere saber todo lo que pasa, ¿qué pasó con la Caramelo ahora? ¿Qué pasó con Normandy? ¿Qué pasó con Donday? ¿Qué pasó con Elizabeth y con todos esos que están involucrados en el día de hoy aquí en La Polémica? Pues vaya y suscríbase a nuestro canal. Escanea el código QR, ponga el teléfono en modo cámara, lo pone frente al código que está aquí y automáticamente se va la palabra suscribirse. Le da clic y ya pertenece a la familia de Telepremier Plus. No se olvide activar la campanita. ¡Tolón, tolón! ¡Tiki, tiki, para... tiki, tiki! ¡Ay! A ver, aganchoso usted. ¡Tiki, tiki! ¡Ay! ¡Soraya Guerrero! La campana. Ajá, la ¡tolón, tolón! Para que le lleguen todas las notificaciones de las últimas noticias del deporte, la farándula y el acontecer diario de nuestro país. Recuerda que nosotros no solo estamos en Telepremier Plus en YouTube, sino que también nos encontramos en Stream TV Cable Canal 16. Así que si de pronto no le vale el internet en la casa, no importa. Se va a Stream TV Cable Canal 16 y va a estar con toda la programación. Además, recuerde que Telepremier tiene muchísimo que ofrecerle. Se vienen nuevos proyectos, nuevos programas, nuevos personajes aquí en Telepremier, así que usted va a estar informadísimo de todo lo que pasa en la farándula, en el deporte y también en el acontecer diario de nuestro país. Las últimas noticias usted las va a encontrar, mejor dicho, primero acá en Telepremier Plus. Ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal y sea parte de nuestra familia. Así es, así que también la gente, ¿no? Sí. Ay, mira, yo escuché que alguien está diciendo una mentira. Usted rapidito se va, se suscribe y también le pone un mensaje a Soraya Guerrero para que desmienta, así como lo hizo con Carlos Vélez. Así que tiene que estar pendiente. Oiga, yo estoy pendiente y quiero ver más adelante cuál es ese pito otra vez de Paola Farías con María Fernanda Río. Ya deberían de ponerse en una academia de box a ese paso, ¿no? Sí, ¿no? Porque todas las semanas tienen un pito. ¿Qué será que pasó ahora? ¿Qué será? Para mí que hay alguien por ahí envidioso. Que la quiere hacer pelear. Una envidiosa. La prensa, pues, que va a preguntarle de todos estos acontecimientos. No hay nada. Así es, señores, pero mira, la gente también, no hay tusa que les calle, que les calce, porque si a uno le gusta el colágeno es malo, si al otro le gusta el colágeno también. Hasta hay comparaciones, porque resulta que el chico reality Mario Vélez y a su esposa le lanzan fuertes comentarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque le gusta la neftalina. Mira, ahí vemos una fotito, ¿no?, de Mario y de su pareja. La esposa actual. Así es, la esposa, mira, ahí está, y hay otra foto. Vamos a ver la siguiente. Esa es otra fotito de su pareja. Vamos a ver otra, mi querido Steven. Ahí está con quien lo comparan a Mario. No, no se pasan. Este muchacho tiene ¿cuánto? ¿20 años? Con 20 ella años y la mujer tiene. ¿Y la mujer tiene cuánto? Era 55, ¿no? Los comentarios sí los vi, son bastante desatinados. Parece la mamá, pero como dicen, para el amor no hay edad, felicidades. Pensé que era la mamá. Pero póngame la pareja colombiana, Steven. ¿Con quién se lo compara? Ahí está. No, que no sé no por qué se ríe Soraya. Porque
me acordé de una entrevista que hizo el señor Delgado, el periodista. Ay, se me va. José Delgado. Ya, es que estoy como la Bushmer, más o menos. José Delgado hace a alguien que se va a la conscripción, está en la fila. Ay, y le dice que si le desea a su hijo. Y ella se mira así y le dice que no, que es el esposo. Y yo sabía. Cuando vi esa foto, por eso me reí, porque me trasladé a ese momento. ¿Usted me quiere hacer pitear con esta gente? La imprudencia en ese caso del señor Delgado, ¿no? Pero a la ver, cara de susto que tenía. No, él. Es que todas eran mamitas acompañando a sus hijos a que se inscriban, ¿no? En el servicio militar. Ella era mamacita. Y ella estaba la mamacita. Claro. ¿No? Entonces, sí fue muy chistoso. Yo lo vi porque la cara de José Delgado es trágame tierra, sí. Trágame tierra. Pero en todo caso, a ver, yo creo que ya. Marito ha hecho público en sus redes sociales que está casado con ella, entonces como para que le hagan este tipo de comparaciones de que parece la mamá o no, si a usted no le a usted le molesta, pues problema suyo, él está muy feliz con su esposa, y aparte Marito es comeaños, porque Marito no es que tiene 20, o sea, recuerden cuando ustedes lo conocieron en Calle 7 fue hace unos 10 años atrás. ¿Y tenía? Entonces, y tenía sus 20 y algo, o sea, no era peladito. Él comía años, porque él, de hecho, creo que es mayor que yo. O sea, que come años, es mucho, es mucho mayor a mí, Marito es mucho mayor a Mario mí. Mario Vélez es el que... el que tuvo el problema del incidente en la nariz, sí, claro. Por entonces, Marito sí es come años, pero no, o sea, no es un peladito. Y la esposa tampoco creo que sea una mujer pasada los 40 por último. No, no es. Entonces yo sí veo mal este tipo de comentarios, porque si no es su vida, ¿por qué se mete? No entiendo por qué la gana de hacer sentir a las personas mal por la edad, o no sé si es complejo de cada persona y por eso lo transmiten de esa forma. Porque todos, que yo sepa, todos nacimos, nos reproducimos y nos morimos en algún momento. Y para morirnos pasamos, ¿no?, por el por la trayectoria, estamos envejeciendo. Cada día de nuestras vidas vamos envejeciendo más. Entonces no entiendo cómo, por qué la gente coge esto de la edad para querer menospreciar o para querer hacer sentir mal a los demás, si todos vamos a pasar por ese proceso. Entonces sí me parece bastante desagradable ver este tipo de comentarios, porque si Mario está feliz con su esposa, Mario sube un video con su esposa en sus redes sociales, es porque está disfrutando el momento. Entonces si está disfrutando el momento y lo quiere compartir en sus redes sociales, porque son sus redes sociales, ¿cuál es su problema? ¿En qué le afecta a usted? Es como siempre he dicho, ¿no? Para que no nos afecte a nosotros, grafique con Mario Vélez, por favor. Porque se quedó con la imagen que la gente lo compara. Que no era, entonces, ajá. Para que no, mi querida Steven, grafiquemos con Mario, por favor. Sorayita Guerrero. Bueno, mira, la gente está acostumbrada a lo tradicional. Gente que sea mujer o sea varón y haya exista una diferencia 2-3 años, o del hombre hacia la mujer o a la mujer. Pero por lo general, las cosas que no son tradicionales o no estamos acostumbrados a verlas es lo que va a generar este tipo de reacciones. Lo hemos visto con Maffer, con Ursulita, con todas las personas que tienen ahora, en el lado femenino, con parejas masculinas. Exacto. Menores. Ahora lo vemos del otro lado. El menor, ella mayor, y así causa reacciones. La gente lo va a poner porque es inevitable. Cuando tú te encuentras con esta cosa, yo no le voy a ser hipócrita. Si yo me topo con una foto así, a mí, aunque yo no lo escriba el mensaje, sí se me va a venir a la mente, uy, parece la mamá. Yo no le voy a mentir. ¿Por qué? Porque soy del grupo que tradicionalmente encaja a las personas en pareja, que no es correcto. Porque cada quien decide qué pareja tener, qué edad tener y lo que le haga feliz. Pero a nuestros ojos, cuando lo percibimos, sí, como no estamos acostumbrados, causa esas reacciones. Ahora, el comentario que le pongan, como lo pongan, a diario pasa con todo. O sea, no es el caso de que, ay, porque es Mario con la esposa. No, con todo. Con todo lo que tú pongas, subas vestido, o sea, que te estás comiendo un pan, que porque abre la boca así, que tiene la boca chueca, que tiene... Ya sube, estaban molestando de tiempo atrás. Las críticas en redes sociales van a dar, pero es inevitable que cuando no estamos viendo lo que comúnmente o estamos tradicionalmente o siempre vemos, no sé cuál sea el término adecuado en este caso, pero vemos algo diferente y nos choca. Yo no voy a ser hipócrita. A mí sí se me vendría a la mente y dice, uy, parece la mamá. No lo pondría el mensaje
porque me parece que no aportan nada en el tema. Pero sí, visualmente sí me chocaría. O sea, yo sí creo que visualmente... Y me importa, cada claro, quien que... Es sí más, que, yo soy team colágeno. Yo sí creo que visualmente pero así tampoco. a todos, en algún momento cuando vemos una diferencia de edad podemos llegar a pensar lo que dice Soraya, quizás la mamá. Pero yo encuentro que la gente de verdad, apuesto que si tal vez Mario hubiese decidido salir con una chica de 19, dirían que es muy peladita para él. O sea, nunca va a haber algo que realmente les encaje. Y es tan fácil, la persona que escribe el mensaje que no está de acuerdo con que Mario esté con una persona mayor a él, cuando Mario está completamente feliz y obviamente lo publica en sus redes, él sabe que le va a llover este tipo de mensajes, ojo. Pero la gente que no esté de acuerdo, si usted no está de acuerdo en la relación que él tiene, usted vaya y si a usted le gustan de su edad, disfrútelo. Si a Mario le gusta la señora y tiene un poquito más de edad que él, él lo disfruta. Entonces, yo sí creo que debemos de como dice Soraya, podemos verlo, pero de ahí a ponernos a escribir un mensaje diciendo que sí, que si parece la mamá. A ver, yo la verdad es que no he pasado por un momento de eso porque no he tenido una persona mayor a mí. Pero creería que si la mayor fuera yo y la otra persona pues tuviera menos edad, si alguien escribe eso, a lo mejor sí llegaría a afectarme de una u otra forma, ¿me entiendes? ¿Usted cree? Pero si ya decidió tener una pareja y sabe que hay esa diferencia, ¿por qué le afectaría? Pero es que los comentarios a veces sí te... ¡Ay, sí está te... fregada! No, no. Porque los comentarios van a ver por todo, por no ejemplo, por su pareja, no, por no, todo. No, quizás no en una red social, pero por ejemplo, yo he visto parejas. Yo recuerdo hace como unos años yo tenía una amiga y ella tenía, obviamente, a ella le gustan los hombres mayores y yo lo respeto. Porque el hecho que a mí me gusten de mi edad o menor no es mi problema si a ella le gusta basta, mayor. ¡Basta, Fernanda Ríos! Y ella entró al restaurante y la chica le dijo, ¿qué le traemos a su papá? Y ella fue, te lo juro, que esa niña es tan rosadita, que estaba pálida. Yo decía, Dios mío, quiere matar a la mesera. ¡Obvio, pero le está si corriendo es, el cheque! ¡Claro! No, pero sí es como, ojo, mi amiga decía que ella lo amaba. Yo no le creí nunca, pero menos mal es la amiga esta señora. O sea, te digo la verdad, yo no le creí nunca que ella estaba enamorada. Yo también creí hasta el día de hoy que estaba enamorada de La Plata. Pero cada quien con cada cual. Hay relaciones y relaciones. Y sabes sí. que yo creo, perdóname Emilio que te interrumpí. Yo creo que al final, tú te acoplas y en cierto punto, por ejemplo, lo digo porque mi hermana tiene 31, sí. Y mi cuñado va a tener 43, perdón, hoy cumple 43. Entonces, son como 10 años de diferencia. Y tú los ves y a simple vista parecen de la misma edad. O sea, ni mi hermana se ve mayor ni él se ve, se ven como de la misma edad. Puede. Es como, no sé, como que se absorben mutuamente. Que esos patrones se van repitiendo. En mi familia, por ejemplo, mi madre es divorciada de mi padre, es vuelta a casar y el esposo de mi mamá tiene 10 años menores a ella. O sea, mi mamá si tenía 40, él tenía 30. Así, si tenía 30 mi mamá, él tenía 20. Ya. Había 10 años de diferencia y mi mamá de ahí se vienen, se van cambiando y a mí me gustan igual. O sea, es un patrón que se va repitiendo. Emilio, ¿usted le gusta el colágeno? No, te cuento que... A él usa los sugar, depende, él lo ha dicho. Depende, no, pero y el peruano. Depende. Por eso digo, depende. Esos dos días y chao, no fuimos. Que venga el sugar. No, mentira, chicos. A ver, no nos vamos a hacer de la vista gorda a todos. Creo sí, que pero también... ustedes son como desechables. Dos días y chao. Por eso digo, trate de aspirar un poco más de colágeno porque yo tengo 27, voy a cumplir 28 recién. Entonces, mira la cara. Ya se bajó un año más. Ya se bajó un año más. No, chicas, a ver, no nos vamos a hacer de la vista gorda. Si obviamente. Tiene 27, estás maltratadísimo por la vida. Por la vida. Por la vida. Soraya, ya, porfa. No, chicas, yo te. Vale, aparentemente. Alguien, 28. Por favor, que le dé un canje de urgente de Botox, colágeno, ácido hialurónico. Y un poquito de vitamina C. Me ha escrito un ratito, mi compañera. No, chicas, a ver, viendo la foto. No, no, vamos a estar de la vista gorda. Por supuesto que se le ve, creo yo más bien que la primera foto que se utilizó, se ve más bien la señora como hasta envejecida. Entonces vemos esta foto, por lo menos que está allí, ahí se ve como que ya como que va emparejando la cosa. Pero sí, por supuesto, que va como emparejando. O sea, en esa foto. No se la ve mal. Para, claro, no se le ve es mal. Es que tal vez la otra estaba recién levantada, no sé, trajinada de todo el día. Claro, ahora sabemos que... Ese es su lado de la foto. Exacto. Claro. Todos tenemos un lado. Dice. Entonces, ¿sabes qué, Mario, chicas? Es un chico reality que él sabe, por supuesto, también a lo que se va a exponer. Él sabe que de ley va a tener críticas porque él pertenece. Esté en cámaras en la actualidad o no, pertenece a la farándula. Por supuesto que le van a criticar. Como dicen ustedes, Soraya, todos...
Si suben A es porque critican A, si suben B es porque critican B. Y por supuesto que él sabe que le iban a dar, pero con todo en redes sociales. En todo caso, por supuesto, Mario súper guapo. La señora se ve, a mi parecer, sí se le ve bastante, compañera, por Dios. Sí se le ve bastante, bastante de edad, pero sí él es feliz, él se siente bien. De hecho, por lo que puedo ver en la foto, se siente muy bien con su compañera de vida, porque compañera de vida en este caso ya. Si ambos se compenetran bien, ¿quiénes somos nosotros para criticarlos? Ay, señores. No, Mayra, quiero leerle un mensaje, por favor, póngase seria. De los 27 años. Pero, no, póngase seria. Okay. Es que la verdad es que yo no quiero que la señora Sonia se le vaya a dar una úlcera o algo. Okay. Porque ella manda un mensaje y dice... Uy, Dios mío. Para la sabelotodo de la Guerrero y la Ganchoso, que se burlaron de la libreta de la Jaume, que contenía la dieta... ¡No se ría! ¿No? Que es algo serio. Okay. Sí. No, no, Mayra, siento, no se ría. No se puede reír, la señora le va a hacer dar algo. A ver. Nah. No sé qué más estupideces lo comunicaron. Porque yo veo noticias, dice la señora. ¿Ya? O sea, ella no solo ve farándula, también ve noticias. Ajá. El abogado, hasta ahí se quedó. Pero, por favor, si van a hablar de la libreta de la Jaume, no se vayan a reír. Yo no quiero que la señora le dé una úlcera, le dé coraje. Es un tema demasiado serio. A ver, ¿cómo se llama para la señora? Que ustedes se ríen. La señora Sonia. Señora Sonia, con el cariño que usted tiene nombre y el respeto de señora, que usted se merece. Chismosa. Si nosotros nos reímos, es malo. Si nosotros lloramos como un en contacto, también seremos criticados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que siga criticándonos mañana y que siga escribiendo. No, igual le mandamos un besito, Sonia. No, Hay que acoger la crítica, ya. Sí. Entonces, cuando vayamos a hablar de temas como este, no hacemos no programa de farándula, okay, porque de la señora no está viendo un de programa noticias, de noticias, Sí. Por favor, un comunicado muy serio. Vamos a decir lo que contiene la agenda de Carolina Jaume. Por favor, mucha atención. Así es. Así señores, tiene que dar la noticia. Tenemos no que se puede reír. Que en la agenda de Carolina Jaume se han encontrado muchísimas cosas, muchísimas... así torniquetes, pero torniquetes. Pero no se ve mal, les cuento. Bueno, tenemos que pagarle de Gatorade a los crossfiteros, a todo. Eso le vamos a ir informando más adelante. Continuemos con la información, por favor. Por favor. Ustedes son una payasa. La señora Sonia, ustedes le hacen dar coraje. Así es, señores, pero ella viene a ver un noticiero de farándula y ustedes todos se burlan. Pero vamos a continuar. Y recuerde que más adelante Normandy, más conocida como la Didi, le da como Rattenball. Y ahí está, el karma llega. Llega, señores. ¿Sí? Porque si tú le dejaste la deuda de Hacienda, ay, no se acuerda. Y la ¿cómo era? Y de la suegra y no sé qué cosas más que le dejó. Pues ahora, señores, Gerard Piqué, ex de Shakira, podría ir a la cárcel por desvío de fondos. ¡Guau! Wow. Oh, wow. De lo serio, que es una noticia sí, seria. Sí, okay. Por favor. Por desvío de fondos. No se burlen. Vamos a ver. Socio que Luis Rubiales. Luis Rubiales, que era el presidente de la Federación de Fútbol Español, ya está preso. Ya está preso. Recuerden que la FIFA tuvo gente presa por... Todo es una mafia. El fútbol es una mafia. Son ladrones todos, discúlpenme, pero el fútbol es un negocio millonario. Y este Piqué se hizo el vivo con su empresa Cosmo y quiso cobrar comisiones para sacar la Supercopa Española y llevarla a Arabia Saudita. Imagínense el dinero que hay ahí. Las comisiones que se encontraron en Andorra, el paraíso fiscal, para Cosmos, la empresa promotora de Piqué donde trabajaba Clara Chía... Es impresionante. Informe exclusivo. Piqué podría ir a la cárcel por esto. Por supuesta presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudita, poniendo el foco en varias transferencias. Así consta en un oficio de la UCO del 19 de septiembre de 2023, consultado por Europa Press, en el que esta unidad de la Guardia Civil pide al juzgado de instrucción número 4 de Majad Honda en Madrid solicitar información a las autoridades de Andorra, concretamente a la entidad bancaria Moro Bank Group. Los agentes han puesto el foco en las cuentas del Club de Fútbol Andorra, el equipo propiedad de Gerard Piqué, para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta titulada Por Cosmos.
En dicha cuenta dice de forma textual: se han venido cobrando las comisiones con éxito abonadas por Cela Sport Company en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí. Dichas comisiones son por 4 millones de euros por año. La UCO se refiere a dos informes anteriores suyos de diciembre de 2022 y mayo de 2023, en los que asegura que se ha plasmado el papel de Cosmos Fútbol SL de Gerard Piqué en las negociaciones para la celebración de la Supercopa de España, así como las relaciones económicas declaradas ante la EAT, tanto en interiores como en exteriores. Más adelante de dicho oficio, la UCO se detiene en el conglomerado empresarial, dirigido por Gerard Piqué, mencionando que el ex de Shakira adquirió el 56% de la Andorra en 2018 mediante Cosmos. En este sentido, detalla tres movimientos en cuentas bancarias en Andorra. Una primera por 3.4 millones de euros entre junio de 2019 y marzo de 2022, procedente de Cosmos, receptora de las comisiones de Cela. El importe transferido supuso al club de fútbol más de la cuarta parte de los ingresos recibidos de la sociedad saudí. Luego cita a la sociedad Quero Holding, también propiedad de Gerard Piqué, porque declaró ante Hacienda un ingreso con origen en Andorra de 12 millones de euros con fecha en 12 de febrero de 2021. La UCO dice que fue ordenado por el exfutbolista bajo el concepto de ampliación de capital. Por último, se cita otro ingreso procedente de Andorra de la sociedad Quero Holding por valor de 2 millones de euros con fecha de 15 de febrero de 2021. El ordenante, Gerard Piqué. E igualmente se usó el concepto de ampliación de capital. La UCO explica que su petición de información guarda relación con la intención de comprobar la posibilidad de que hayan sido dádivas económicas. Bueno, sabemos que en todo lo que tiene que ver Europa, el tema del fisco, haciendas, impuestos, son bastante vigilados, rigurosos. Vimos cuánto Shakira le tocó pagar, pero aquí ya estamos hablando de una desviación de fondos o incluso también se habla de una forma de lo que comúnmente conocemos acá, lavar el dinero. Entonces, Piqué entra en un proceso de investigación donde todos estos delitos que se le están imputando tendrían que ser verificados. Y una vez que la justicia declare algún tipo de responsabilidad en este caso, pues se lo haremos saber, así como le hemos iniciado comunicándole el proceso en lo que Piqué está atravesando. Obviamente esto no es un noticiero, pero ¿por qué lo hacemos nosotros extensión a su conocimiento? Porque cuando se subió esta publicación, la mayoría de los comentarios le etiquetaban a Shakira y le escribían que esto es un karma por todo lo que ella tuvo que pagar en su momento por la deuda que él le dejó y ahora se le revierte y él tiene que atravesar y quizás pagar tres veces más la suma que Shakira pagó. Entonces, todo esto movió a la farándula internacional en el tema de que se reían y decían, el que la hace, la paga. O sea, y bastante que hay que pagar, porque recordemos, Soraya, que estamos hablando de millones, señores. O sea, millones de millones que al parecer y supuestamente se habrían lavado, porque es la palabra que se puede usar acá, en las empresas. Mira, solo son tres ejemplos que han dado. Tú sumas esos numeritos, esos millones, es bastante. Entonces sí deja mucho que decir, incluso el comentarista deportivo, argentino, él comentaba incluso que Gia, ¿no? La pareja de él es Gia, ¿verdad? Pues él, claro, ella también estaba trabajando con Gerard Piqué. Es más, la gente le ponía en los comentarios sumamente fuertes, como que ahí se conocieron, los dos se hicieron ricos a costilla de todas esas empresas, supuestamente es lo que la gente comenta, y que por eso pues Gerard Piqué se había quedado con Chía para seguir en sus andanzas con ese billetito. Pero como diría Soraya Guerrero, el karma llega, señores, porque al parecer ellos tendrían, si se llega de verdad a corroborar la información que él estaría desviando de esos fondos, pues le tocará billete y cárcel, señores. O sea, yo creo que el que obra mal le va mal tarde o temprano, ¿no? Y en caso, saber que igual le hizo daño de cierta manera a la madre de sus hijos, dejándola con una deuda bastante grande que tiene que pagar la otra. Entonces,
Por eso digo, no, todo el que obra mal en algún momento le va a ir mal, va a pagar, ¿eh? Pueden llamarlo karma, pueden llamarlo justicia divina, pueden llamarlo como ustedes quieran, pero si tú haces algo malo, y más en contra de creo que alguien que de todas maneras es la madre de tus hijos, no alguien tan cercano, pues la vas a pagar. Referente al tema, no podría extenderme con mi comentario porque realmente no conozco mucho, pero sí me parece bastante complicada la situación que está pasando, ¿no? Porque si de cierta manera allá sí son bastante responsables y bastante, ¿cómo se llama? Estrictos. Estrictos en el sentido de cuando son este tipo de impuestos. De impuestos y de todos estos valores que se tienen que cobrar. O sea, ellos van a hacer cumplir la ley. Y no importa el cargo, no importa la posición, o no importa el trabajo que tenga Gerard, no importa quién sea él y los títulos que él haya venido, este. Muchos de esos países se los considera como paraísos fiscales, porque es una forma donde se puede tener en ciertos bancos sin que haya regulaciones o tengas que dar muchas declaraciones de dónde viene el dinero, la proveniencia del dinero, ¿no? Entonces, no solamente en los famosos bancos que siempre hemos escuchado, sino que también, y una de las ciudades, como lo dice una seguidora, gracias por aportar, me encanta cuando los seguidores aportan y no escriben tonterías, sino que aportan, dice que Andorra, una de los que nombraron, es donde se utiliza muchísimo para ese tipo de acciones. Pero sabes que tengas por seguro que eso se va a investigar, porque, a ver, si es, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Ecuador también ha habido equipos, no personajes, sino equipos que pues se han investigado por el lavado de activos. Terrible. Entonces no nos vayamos tan lejos. Deportes, que este es artes, medicina. Exacto, que este es un tema que van a llegar hasta cafeterías. Son los más viables para lavar. Últimas consecuencias. Ignacio. Además, hemos visto ya equipos que han, mira, bajado por estar involucrado en este tipo de cosas, Emilio. Chicas, a ver, lo que está a simple vista... Cámara 2, dígale. Todavía cámara no. Cámara 2. Esta es una nota suave para nosotros. Ok, pero igual voy a esperar más adelante. A ver, no. Cámara 2, producción, por favor. Es. A ver, yo quiero imaginarme ahorita en la cara de Shakira. Así como que de Dios mío, se me está haciendo saboreando. Justicia, saboreando ese karma. De ese señor. Uy, amiga, uno nunca puede decir algo que de repente no sabemos. ¿Quiere imaginarse la cara de Shakira? Está comiendo un chocolate. Delicioso. Ay, sí. Sí, chicas, cuando el río suena es porque piedras trae, señores. Y esperemos, por supuesto, estos sean, ¿sabes qué? Me gustaría que sean torbellinos por debajo del agua. Porque tanto daño que Gerard Piqué le hizo a Shakira, que por supuesto estuvo a los ojos del mundo entero. Creo que si esto ser cierto, porque en mi caso trabajo con supuestos, a mí sí me daría mucha felicidad. De todo el daño que le hizo una gran artista, una gran mujer, y como bien lo dice Mayra, la madre de sus hijos. Entonces, de esto ser cierto, no solamente él iría a Cana, la mujercita también iría. ¿Qué le pasa? La Clara Chía, ya la metió a Clara porque Chía. Lo más seguro es que como es su compañera de vida, y creo yo que claro, el tiempo estimado, justamente eso, el tiempo estimado, ella estuvo con él o trabajando con él, pueda supuestamente que tenga las manos metidas en los verdes, compañera. Así es, señores, pero vamos a seguir con la farándula porque les tengo que contar que más adelante, de verdad, pero ella se abrió así como cuando se abren las compuertas. ¿Cómo? ¿Qué? Así es. ¿Qué? Normani, así es. Normani, Dios mío. Abre antes la farándula, señores, y me digo algo, pero ella lanza de todo y al parecer, fue así. La novia de Don Dai, Elizabeth, la dejó de seguir. Lo contamos porque más adelante. De estar. La dejó de seguir. Así es, y continuamos con la farándula. Terrible. Nacional, porque la flaca Guerrero, señores, más indignada que nunca, porque pues es criticada en redes sociales. Otra vez, vuelve el perro ahora arrepentido. Vamos con la nota para luego comentar. Ya déjenla vivir. Como todas las mañanas, quiero seguirles hablando de la empatía rapidito. Ayer en uno de mis posts me pone un tipo: cierto que eres estéril y por eso no puedes ser mamá, jajaja. ¡Qué horror! Primero, yo decidí no ser madre. ¿De dónde sacan ese diagnóstico? No entiendo. Esa es una lección que yo tomé y eso no me hace ni menos mujer, ni mala persona, ni egoísta. Yo respeto a todas las madres y las admiro un montón, pero ese no fue el camino que yo decidí tomar. Yo quiero más bicicletas, más perros, seguir viajando, hacer deporte, competir hasta los 80 años si es posible. Así que respétame y yo te respeto a ti. Be kind. Buen día.
Bueno, ya esta cantaleta del tema de María Teresa cada rato es como que lo mismo, es como que no existiera ningún otro tema para hablar de ese que no sea el tema. O sea, ¿cuántos años ya tiene María Teresa? Creo que debe tener unos 46, 47. Ya ni regla tiene y siguen fregando con el tema, porque ¿a los cuántos años se nos van las reglas? Cuando le damos la menopausia. La menopausia, no nos da desde los 40, no. Por ahí, claro. Ya, bueno. Ya, es que como 40. Mi ignorancia es porque yo nunca he tenido regla, entonces por eso no sé exactamente si lo hubiese vivido normal, como las mujeres normales, pero yo no tengo regla desde como los 24, 20, por eso no, 26 años. Celosa, ya entendí, ahora ya, entonces, como yo no esa fue mi pregunta, esa fue mi pregunta, ¿no? Y ahí el tema de que siempre la misma cantaleta, ahora que si es estéril, que si no tiene hijos, no tiene hijos porque no le da la gana y no tienen otro tema con María Teresa, tiene tantas cosas que ella hace con su vida. Es que por eso mismo, pues como ella tiene tantas cosas buenas en su vida y no hay nada malo. Pero ya. Se agarran siempre de lo mismo hasta que llega un punto en el que sí, o sea, vemos a una María Teresa bastante indignada, a una María Teresa que, ok, ya, pues ya me, como usted lo acaba de decir, ya me la han pelado totalmente con el mismo tema. Fue su decisión y punto. Así es, o sea, yo creo que hay muchas, y no solo María Teresa, hay muchas otras mujeres del medio que han decidido por su voluntad no ser madres porque no les nace, porque no tienen ese deseo, porque tienen otros sueños, otras metas por cumplir, se proyectan como profesionales, como una mujer realizada de otra manera. Entonces, ¿en qué nos afecta? Ese es el pequeño detalle. ¿En qué te afecta a ti que estás escribiendo, que estás comentando en tus redes sociales? Porque ya lo dijo Soraya, vas a escribir porque sí o porque no, pero vas a escribir porque hablas desde tu frustración. Siempre he dicho yo eso, las personas que escriben tonterías en las redes sociales hablan desde su frustración, desde lo que no pudieron cumplir, desde lo que no pudieron hacer, desde lo que les pasó, desde el dolor que tienen o vienen arrastrando. Entonces no tienen cómo descargarse, no tienen cómo coger y pagar a un psicólogo para que los trate, que vienen y dicen, ok, tengo tanto odio adentro, tanto veneno adentro que se lo voy a lanzar al primero que aparezca. Y en este caso, por ejemplo, es María Teresa, que yo creo que no le hace daño a nadie, es una mujer que no está acá, ni siquiera vive acá. Creo aparte, que viene, sí, Mayrita, viene en el extranjero, ¿verdad? Aparte, Mayrita, ¿cuál es el tema? Supongamos que el tema sea como le dice el que le escribió, que es estéril. ¿Le parece bonito? ¿Le parece bonito? Ofensivo, ¿le parece bonito si fuera preguntarle algo tan delicado? O sea, si fuese el caso que ella lo deja claro que no lo es, que es su decisión lo que ha tomado, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el hecho de escribir la tontería a preguntarle algo tan herirla? No, tan complicado. Yo te tengo la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es? De seguro, porque llamar la atención del que escribió, sí. De un señor. Sí. De seguro el señor le encanta bajarse el cierre 24/7 y hacerle hijo a las mujeres como le da la gana y le da frustración. Pues un chico chica. Que la señora Guerrero haya decidido simplemente no ser mamá. Entonces, a ver, hay muchísima gente, chicas, que lo que hace es ir y tener muchachos a diestras y siniestras. Pero ni siquiera se hace cargo de lo que tiene. No les dan comida, no les dan tiempo. Y esa es la gente frustrada que anda escribiendo en las redes sociales. Si a usted le da ganas de tener 100 hijos y no visitar ni uno, 100 hijos, y usted no sabe ni con cuánta mujer lo tuvo, es su problema. Si la señora Guerrero quiere estar con bicicletas, con perros, ¿sabes qué? Es una decisión propia. Cada quien toma la decisión. Si ella considera que ella no quiere tener hijos porque ella necesita hacer deporte, viajar por el mundo y que quizás con un hijo no va a tener el tiempo, ¿cuál es su problema? Y es más aplaudible esa acción, señora Ganchoso. Es mucho más aplaudible esa acción a tener el hijo y después encargárselo, endosárselo a la madre, endosárselo a alguien más y ni siquiera hacerse cargo. Exacto. O ser responsable o ser una madre consciente y ocupar su rol de mamá. Entonces yo aplaudo mil veces la actitud de la señora de que no quiere tener hijos y está bien, porque si ella no se siente capacitada porque le gustan ni apta, los perros, la bicicleta, así es, si no se siente capacitada, apta, si no le nace, porque yo creo que también eso de ser mamá es algo que Dios nos pone. Exacto. A las mujeres y no todos lo tenemos, por eso digo, aplaudo mil veces esa actitud, esa acción, esa decisión a tener un hijo porque me dio la gana de tenerlo y después se lo endoso, que me lo cuide mi mamá, que me lo cuide mi suegra, que me lo cuide cualquier persona. Oiga, y yo no me voy a caer. Tengo a los seguidores asustados porque yo dije que yo, bueno, no recuerdo que hasta no los 20, desde los 20 y pico que no tengo reglas, no le podría decir si 26, 27, 28 exactamente porque ya tantísimos años que han pasado.
pero están asustados, pues, ¿cómo vivo? Que tengo la regla. Pues. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vive? Cada vez que quería tener, yo tengo un dispositivo que hay en Aprofe, se lo recomiendo, vaya, úselo, mire, le evita el cáncer, la mantiene súper sana, no tiene secreción, todo, ve, de gratis le regalo este consejo, para que le sirva, para que diga que este programa no solo le cuente chisme, también aporta en su vida. Aparte que le sirve mejor porque ya no tiene 3 días de emergencia, o sea, ya disfruta 24/7. En Aprofe, Aprofe, que es el centro para todas las mujeres. A ver, chicos, cámara de existe producción. Algo que se llama la Milena. Eso evita que usted tenga reglas. Así que siga el consejo y así le va a hacer. Adelante, compañera. Ahora sí, bueno, volviendo al tema, les comento algo. ¿Qué pasa? Estoy en pro y en contra. Porque yo respeto, por supuesto, la decisión de la flaca y no querer hijo. En no querer tener hijos, ¿por qué? Muchos aspectos. Quizás la parte económica, no sé si la tenga o no. Por supuesto que es importante la parte económica. Ella, al sentirse bien con su perro, con su gato, ir en bicicleta, andar por el mundo de viaje. Si ella se siente así, por supuesto que es decisión propia. Ahora, lo que yo no entiendo es, ella sabe, por supuesto, que también, vuelvo y repito, cuando eres parte de la farándula, así no estés en pantalla, estés en la China o en la Conchinchina, al salir a dar este tipo de declaraciones, por supuesto que la farándula te va a agarrar de patito, va a comentar comentarios destructivos, comentarios constructivos. Entonces, a lo que yo voy es, si es, ya tienes muchos años fuera de pantalla, tengo entendido yo, compañera, sí, ¿por qué sales a dar este tipo de declaraciones? Si a mí realmente no me afecta o no me importa este tipo de comentarios, los desecho, me lo paso por la pierna y listo. Eso es lo que tengo yo que acotar en este, en esta. Mira, ¿sabes qué? Vayámonos un poquito más lejos. ¿Más lejos? ¿A dónde? A ver, ¿hay cuánta gente? Por lo menos, ella ya tomó la decisión de no tener hijos, señores. Y es, eso lo planificó para su vida, viajar, estar con sus mascotas, andar en bicicleta. ¿Cuánta mujer hay que no planifica nada, sino que simplemente anda botando hijos al baño? Disculpe. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto es realmente cierto? No hay. Oye, discúlpame, hay gente que anda abortando. O los dejo abortados. Porque no saben. Ciérrese con Yomaira. No, es en serio, porque no saben. Ciérrese con Yomaira. Y no tienen una planificación. Entonces sí hay un problema de por medio. Claro. O sea, es mejor, ¿sabes qué? Hacerlo a la flaca, decidir, no quiero, o a lo mejor, discúlpame, ella no ha encontrado el hombre que le haga despertar eso en su vida y que diga, quiero tener un hijo tuyo. No le ha llegado. Y ese es su problema. Yomaira, es que realmente es cierto, claro. Tienes toda la razón, porque ahorita que estoy haciendo recuerdo, he visto tantos noticieros donde se ven tantos casos, no solamente que lo abortan, niños de ni menos de un año que le hacen horrorosidades a sus padres, sus madres, hasta los padrastros. Entonces, si no tienes el tiempo para criarlo, para atenderlo, para darle amor, porque cuando tú traes una criatura al mundo, es para eso, para darle amor, para enseñarle cosas buenas. Entonces, sabes que obviamente todos preferimos que tome la decisión como la flaca de no tener hijos cuando no tienes el tiempo para atenderlo. Así es, señores. Y recuerde que más adelante también hablaremos de Gabriela Pazmiño, señores. Vamos a desarrollar la noticia de Gabriela Pazmiño aquí en Agárrate. Eso más adelante. ¿Gabriela Pazmiño Yepe o...? No, Gabriela Pazmiño de Bucará. Uy, Dios. Uy, Dios. Más adelante. Se operó. Mayra, su rostro no lo ha hecho más. No se operó. ¿Qué pasó? Va a abrir la carreta. Tampoco va a abrir la carreta. Se lo voy a contar más adelante. Un cachito de... Yo le tengo que decir, si usted quiere probar algo diferente cada día de la semana, pues preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque tiene que comunicarse con Club Lounge. Servicios de alimentación para pedir tu almuerzo y te lo llevamos para que lo disfrutes. Servicios como catering, buffet o banquetes para empresas y también eventos especiales. No hay nada mejor que Club Lounge. Número de teléfono para que los contactes es el 09-5869-2559 y en Facebook e Instagram los encuentras como Club Lounge. Ya lo sabes. Ahí tú puedes pedir la comida más exquisita. ¡Ay, señores! Una cazuela. ¡Ay, que estuvo para chuparse los dedos! Esa cazuelita mixta, pescado, calamar, camarón. Espectacular. Y con su madurito frito ahí. Así que ya sabes, si usted quiere comer rico, les dejamos los números de contacto. Ahí está. Así es, señores. Y ahora vamos a mandar una nota de amor. Porque, señores, aquí llega el amor, por supuesto que sí.
Porque ustedes recuerdan al chico que estuvo en el reality, el chico colombiano. El que negó supuestamente el hijo que tenía, estaba esperando por el mismo. Ese mismo. Ay, ya. El que se enamoró nada de la bonito madre. Nada bonito me parece, muchacho. Uy, uy. ¿Qué pasó con él? Le digo, está enamorado. Ay, cuidado el embarazo, vamos a ver la nota. Así es. Cuidado el embarazo y desaparece. Que la deje. Y desaparece y se va a otro lado. De caballero, eso me gustaría saber. De caballero no tiene nada, vamos a verlo. Mira, la verdad. Mira, ahí está el videito de ellos. Están con todo el amorío, dice te amo, sí mi amor, dame un beso, ya cuidaste, ya fuiste a visitar a tu hijo, no mi amor, quiero estar contigo, quiero darte un beso. Y ellos siguen, ay sí, dame la vuelta al mundo, mi amor, ahora vamos a ver una foto, por favor. Eres la peor. Ay, ay, le dice, ay mi chiquita, te amo por a siempre, ti. Yo corazón más, de bombón. Yo soy más hombre que padre, mi amor, bésame, bésame apasionadamente. Ahora basta, Marga, Marga Jaime, basta. No. Ahora vamos No. ¿Qué ahí dice la fotito y escuchen el mensaje del señor que le escribe a su amada y eterna novia. Siempre estuviste ahí y hasta ahora me di cuenta, ni antes ni después. Simplemente este es el momento de la más hermosa coincidencia. Ahora caminando, construyendo y cada día más claros en lo que queremos. Apostándole a nuestra nueva versión. Y ya está. Que digan lo que digan. Que digan lo que quieran de mí. ¿A quién le importa? A nadie le importa. Porque si tengo el padre o no, ese no es problema de nadie. Pero eso no dice ahí, señora. Oye, no se entiende. Eso no lo dice. Ahí dice. Él no lo va a reconocer. Ah, bueno, ahí dice. Él no lo va a reconocer. Si ni siquiera reconoce si si la paternidad es de él. Va a aceptar si es buen padre. Pero también vi una foto de la madre recientemente con el bebé. ¿Ya nació? Sí. Cosita bonita. Bueno, ¿sabes qué? Ok, yo no puedo, es que mire, no puedo hacer un comentario respecto, no me mire así Soraya, no puedo dar un comentario respecto a esto, porque yo creo que si tú no amas a alguien a quien engendraste, o sea, con quien tuviste una relación y se supone que tienes un hijo y es tu sangre, si no amas a esa persona, tú no puedes amar a nadie. Sencillamente así. Entonces yo no creo nada de amor. Pero es que hay hombres que son más hombres que padres. No importa, si no amas a la persona que tú hiciste, que salió de ti porque del espermatozoide salió y se creó y se fue al óvulo a fecundarse, entonces no ama a nadie. Es mi percepción del tema y no puedo decir nada más. Yo ya entendí lo del espermatozoide. Pero por si acaso alguien más no lo entiende. Es como dice en este caso cuando las chicas, por supuesto, no tienes que ser, tienes que ser, mejor dicho, más antes madre que esposa. Igualmente, pues aquí yo creo que, y por lo que se ha escuchado de la historia del señor caballero, está enamorado, puede estar enamorado, puede ser una ilusión más, puede ser un noviazgo de 2 semanas, de 1 mes. Pasajero, en todo caso, pues concuerdo con lo que dice Mayra, uno pues tiene que ser padre, adquirir la responsabilidad de un hijo, que tengo entendido yo, por supuesto, por las declaraciones que él dio anteriormente, que él nunca le dijo a esta chica para tener un niño, sino que ella, pues, eso fue lo que dijo. Ah, pero ella tuvo relaciones sola, con un fantasma. Exactamente, pero eso fue lo que él dio a entender en cámara, que él nunca le autorizó a ella como que saliera embarazada. No, no. Eso fue lo que quiso decir el hombre en aquella entrevista. O sea, el espermatozoide salió de él, pero ella lo agarró del aire y... Yo creo que él quería era que usaran la pastillita del segundo día, pues, ¿no? Pues es que usted no entiende. No entiendo, mija, explíqueme, pues. Mejor, es que él tiene dos cabezas, la primera le dijo que no y la otra le dijo que sí. Imagínate. No, chica, pero en realidad yo creo que por supuesto para... Yo digo que, ¿sabes qué, Mayra? Está enamorado, creo que es joven también. Muchas veces las personas no pensamos como adultos o no somos sensatos al momento de entablar... Pero es que este niño no tiene 17 años, perdón. Bueno, no, no es un bebé, ya es un hombre. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que sí se le ve mayorcito, pero como se sabe vestir bien, tipo fashionista, entonces quizás le quita un poquito de menos, se ve más joven, perdón. Pero a lo que iba. O sea, cuando vino yo vi que se había hecho un poco de, así como usted, que se pone un poco de cosas para quitarse años, así que jovencito tampoco es. Se había estirado todo. Ajá. Cuando digo todo, es bueno, en tal caso el tiempo lo dirá, hay que ver pues cuánto le dura esta ilusión, porque para mí es una ilusión. Yo te voy a decir algo. ¿Qué yo me va a decir? Desde que lo vi a él en el reality declarándole amor eterno a Mare Ceballos. Uy, no. Yo desde teatro no le creo nada. Pero tiene 74,000 likes. O sea, 74,000 personas creen esa relación. Qué pena. No, porque a veces la gente por el morbo simplemente... Yo pongo like a veces por todo. Exacto. Solo porque le apareció. Porque a lo mejor me dice... Ya lo leí y le puse like para que no me aparezca otra vez. Me gusta tu mentira, caballero. Me gusta tu mentira. Me gusta tu mentira. Puede ser que sea así. Porque yo no le creo nada. Mira, para mí es un show patético. Ustedes son como envidiosas porque él se lo ve feliz. No.
¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Puede estar feliz. No estoy todavía. Pero es que hombre con muñeca nueva, hombre con muñeca nueva va a estar feliz, pues. Y la chica es muy guapa, ojo. A ver, pregúntale a nuestro compañero de trabajo. No creo. Muñeca nueva feliz. Cada vez que muñeca se alegra. A ver, dice Vilma del Rocío Reiniel Figueroa. Ok. ¿Por qué de caballero? Porque de caballero no tiene nada, Mayra. Si el mixto, que tienes al lado, ay, habla horrores de una mujer que no sabemos quién es y tú sales siempre en defensa de las mujeres, no la hacen callar la trompa. No entendí. Yo tampoco entendí. Mira, explíqueme mejor. Aquí el tema es, a mí también me gustaría. Yo, Mayra envidiosa, dice Cadenas. Soy envidiosa. No le creo nada a Caballero. Me parece un show patético montado para que nosotros hagamos esto, comentar de él, ¿por qué? Para que lo llamen a la casa de los famosos, porque a Sebastián ya lo llamaron. Pero lo bueno es que no lo estamos dejando bien parado. ¿Quieres que hable? Bueno, pero te estamos dando como es. ¿Usted cree que le importa? Si a él no le importa que salga la mamá del hijo a decirle tantas cosas, a él le va a importar lo que nosotros decimos. Están bravísimos porque a ustedes apenas le sale el pastuso, dice, no lo colombiano. El idioma. Ajá, el idioma. Le mando un voice para escucharlos a ellos. Me dice Santihuela, Fabián Díaz, me dice, no entiendo por qué no saben leer. No, ñaño, es que no veo, consígueme un canje con una óptica. Es que nosotros no hacemos nada. Ah, perdón, no me puedes conseguir canje si no tienes ni auspiciante. Continuemos. A ver, pero si es Santihuela, yo creo que Marita, dime, le responde a ese Fabián Díaz. Pero el señor Naula... No, hombre, que le da fama. Dígale Santihuela. Ah, nomás. Ok. Pero el señor Naula tiene también un hijo fuera del matrimonio. Pero tengo entendido yo que el señor Naula se da cuenta de su hijo, Mayrita. Así es. ¿Dónde está fuera del matrimonio? Él tuvo un matrimonio donde se separó y tiene un hijo. Y actualmente está conmigo y tiene otro hijo. Y se da cuenta de él. Y todos los días llama a su hijo y le pasa a su hijo. Y no estamos hablando de David Naula. Estamos hablando de Caballero. ¿Cuál es tu problema? No, aparte que cuando se trata de un niño, evite decir... Cámara de producción, por favor. Cámara de producción, esta producción. Uy, se ha quedado. Se fue producción. Recibe. A ver, ¿le quedó claro, señor Agua Fría? ¿Le quedó claro, señor Agua Fría? Adelante, compañera. ¿Qué agua fría? Ya es tibecito, ya ahora es agua fría. Ya. ¿Qué es la agua fría? Bueno, señores, continuamos con la información. Solayito, ¿usted no quería comentar sobre el tema de Caballero? No, yo quiero invitarlos a ustedes a que se suscriban a nuestro canal, donde van a encontrar la mejor información para que esté al día, así, de primera. ¿Usted quiere saber qué es lo que está pasando? ¿Renunció? ¿Se fue? La votaron. ¿Qué está pasando con Gabriela Pazmiño? En instante le vamos a comentar. Así pero es. Usted ya puede entrar directamente con su código QR, suscribirse al canal y tocar la campanita. ¡Tiki, tiki, tiki! Y ya está listo para que esté al día en nuestra información. En pocos minutos usted ya puede ver ahí subida la información qué es lo que está sucediendo con Gabriela Pazmiño y su programa de la mañana. Noticias de la mañana. Noticias de la mañana. ¿Qué pasó? Aquí lo puede sería ver. La segunda baja, pues porque ya se fue Emiliana para irse a la noche. Y ahora si sale... Davison, dos menos. Steven, ponche acá, por ya favor, que ya me informaron en el chat. Steven, que usted está coqueteando en el chat y por eso no nos pone. Siempre coquetea. Yo no sé con quién es, anda con besitos y abrazos, con la una, con la otra. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Él estaba en el chat, no, señores. Pero bueno. Y yo la producción y nada. Vamos a continuar porque mira, la guapísima Jacqueline Gaete comenta que su matrimonio estaba desquebrajado. ¿En serio? ¿En serio? Oye, pero si siempre subían fotitos y estaban todo bien. Porque ¿cómo combinas esto? Porque es difícil ensayar, estar en el programa, volver cansada a tu casa para seguir el papel de madre y de esposo, sobre todo. es difícil y créeme que no. Muchas veces vemos lo que vemos en redes sociales, pero hay etapas duras. Yo creo que el hecho de ser mamá es la prueba de fuego también de la pareja. Y nosotros logramos pasarla hace muy poco. ¿Después de cuántos años de estar juntos? Casi, mi hijo mayor tiene 4 años y medio. Y más el embarazo, son prácticamente 5 años de un proceso duro entre nosotros que supimos como que canalizar y tomar decisiones donde decidimos avanzar.
pero pasamos momentos donde realmente la relación se quiebra de tal manera que es que deja de existir, es que deja de existir. Pero logramos avanzar. ¿Cómo combinas esto? Porque es difícil ensayar, estar en el programa, volver cansada a tu casa para seguir el papel de madre y de esposo, sobre todo. Es difícil y créeme que no. Muchas veces vemos lo que vemos en redes sociales, pero hay etapas duras. Yo creo que el hecho de ser mamá es la prueba de fuego también de la pareja. Y nosotros logramos pasarla hace muy poco. ¿Después de cuántos años de estar juntos? Casi, mi hijo mayor tiene 4 años y medio. Y más el embarazo, son prácticamente 5 años de un proceso duro entre nosotros que supimos como que canalizar y tomar decisiones donde decidimos avanzar. Pero pasamos momentos donde realmente la relación se quiebra de tal manera que es que deja de existir. Mira, yo recuerdo cuando ellos eran novios y ella tenía una sala de teatro. Y la verdad es que hace una pareja... Por Urdesa, exactamente. Y la verdad es que se veía una pareja sumamente estable, un apoyo mutuo. Y obviamente ella dice que pasaron pues por muchas situaciones difíciles. Es normal, sobre todo cuando las dos personas trabajan. Es un poquito más complicado, más difícil, porque hay que ver que los tiempos coincidan. A veces uno de los dos llegan cansados. Puede ser el esposo, puede ser ella. No sabemos con exactitud cuál es la situación que ella ha pasado. Pero, ¿sabes qué es lo importante al final del día? Que ellos no se soltaron. Porque hay muchas relaciones que pasan por altibajos y se sueltan enseguida. O una de dos, o no sabemos luchar, o quizás el amor no era tan fuerte, ¿no? O quizás decidimos, ¿sabes qué? Decir, no me complico la vida y dejo ir al amor de mi vida, porque a veces pasa. En todo caso, ellos no se soltaron y eso es lo importante. Tienen una familia hermosa. Jacqueline es una persona sumamente dulce, es una persona muy cuerda, una persona muy inteligente, y estoy segura que pues ella supo sobrellevar el problema o el conflicto que tuvieron muy bien, porque pues ahora, hoy por hoy, están juntos, pues, ¿no? Bueno, la verdad es que no sabía, no tenía conocimiento de esto. Sí, me apena un poco, ¿no? Porque me imagino yo los momentos difíciles que podrían haber estado pasando y que siempre los niños son los que receptan todos, los que están ahí, los que absorben si hay algún problema, si hay algún malestar en la familia, en la pareja. Entonces, lo lindo, como tú lo dices, ¿no? Sí, que al final del día no se soltaron la mano. Hay que reconocer que Jackie está sola acá, que su única familia es, obviamente, su esposo y sus 2 hijos. Ella es chilena, tiene muchos años erradicada acá en Ecuador, ¿no? Y asumo yo que también parte de eso es que no todo es color de rosas, ¿no? Como una mujer extranjera ha de extrañar mucho su casa, sus raíces, su familia. Veo que siempre viene la mamita de vez en cuando y se queda una temporadita por acá ayudándola, acompañándola, visitándola, pasando momentos bonitos, pero ha de ser muy duro. No quisiera vivir jamás esa situación de estar lejos de toda mi familia y de encontrarme en una situación donde, si estoy pasando un momento complicado, no tener a alguien al lado que me pueda ayudar o que me pueda dar un abrazo, ¿no? Entonces, Jackie sí es una mujer muy, muy fuerte, muy sabia. Lo poco que la conocí en TC, el tiempo que trabajamos juntas y que compartimos como canal, es una mujer bastante inteligente y bastante apegada a Dios. Yo creo que, Dios es el único que puede reconfortarte si estás pasando un momento difícil, y si ponemos nuestra familia o nuestra relación en oración, pues Él nos va a ayudar, ¿no? Si realmente es la pareja idónea para ella y ya son una familia, hay que luchar y hay que darlo todo, ¿no? Darlo todo, porque tienen ya 2 hijos de por medio, y que al final los únicos perjudicados serían los bebés, ¿no? Como tú lo dices, a veces no sabemos manejar factores de tiempo, cansancio, muchísimas cosas más, pero
ver la felicidad de nuestros hijos cuando está la familia completa es lo más importante y lo más bonito. Compañeros. Bueno, recordemos que en la sociedad, que es el matrimonio, que es la familia, siempre se tiene que pensar en el bienestar total. Entonces, no necesariamente tengo que estar unido a una persona cuando ya las cosas no pueden ser tan viables. Porque a veces es más sano, hasta por los hijos, vivir una separación que nadie quiere, que nadie espera, porque se supone que cuando te unes a una persona, tu sueño es que eso sea el para siempre y que sea permanente. Pero como todo en la vida, no necesariamente sucede así. Es una pena cuando hay niños, pero a veces esta forma de tomar una decisión, al final, si lo sabes manejar con madurez, con respeto, termina siendo más sano. Porque si algo ya no resulta, es porque algo no estaba funcionando bien. Para Jacqueline, para su familia, deseamos que la decisión que haya tomado, al final, sus hijos nunca se vean perjudicados, porque eso es lo lamentable cuando se trata o se rompe una familia. Una pena porque cuando se crea, muchos seguidores ven la parejita y desean y quieren que todo esto perdure, y más aún en el tema cuando se crean niños. Lamentablemente, o sea, qué pena por esta separación. La importancia, chicas, de la madurez como pareja, yo creo que cuando tú das algún tipo de entrevista, cuando vemos que una persona se separa y más es de farándula, siempre le tira, pero duro, a su compañero. Aquí vemos, por supuesto, una Jacqueline bastante centrada, bastante madura al momento de dar una entrevista. Y ojo, chicas, aclaremos que ella no ha asegurado nada ni ha negado nada. Pero, como dice por allí, si hay rumores es porque el río trae algunas piedritas. Así es, señores, de última hora. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Alguien que sabe bastante de farándula, pero también sabe bastante de lanzar sus dardos, pero así fuertes que si te llega uno, pero déjame decirte que no queda títere con cabeza, porque farandulero Luis. ¡Uy! ¿Qué? Señores, ¿cómo? Farandulero Luis, te mando un beso. Lanza sus dardos. ¿Qué? En contra de Conny Garcés. No, Conny, creo. Por supuesto, ustedes creen que le dice, porque no entiendo por qué esta disputa entre farandulero Luis con Conny. Ellos fueron compañeros en ¿dónde? En Intrusos. El programa que fue, mira, nefasto. Nefasto RTS Intruso, pero ellos fueron compañeros ahí. ¿Programa qué? Hueso. Entonces, ¿qué será que habla de eso? Eso se lo voy a contar más adelante, señores, porque en ese momento, no, Emilio, tienes que mandarnos, mira, esa bomba que tienes tú ahí. Pero antes, compañera, cuéntenos, ¿hay algo delicioso por ahí que tú no te quieres mencionar? No, no. ¿Sabe qué es lo delicioso? Ajá. Lo que en instante se viene, porque póngase cómodo. La gente se pregunta, sí, Gabriela Pazmiño salió de RTS, salió de Noticias de la Mañana, ¿qué crees? No. Yo sí, creo. Sí, no. Pues agárrate, ya tiene la respuesta de Gabriela Pazmiño de Bucaram y aquí usted lo va a escuchar, pero tiene que estar conectado y se lo vamos a compartir. Oye, hay que tenerle miedo a Soraya cuando agarre su celular, porque no sabe qué información le llegan, chicos. Pero así es, continuamos con la polémica nacional, porque Paola Farías, compañera, no. Ella supuestamente asegura que no es íntima, que no es hermana, que no es amiga de la Ríos. Esto está que explota. Adelante, producción. Ay, tipo Soraya, nada de ñañería. Ríos, que te lanzó también lo tuyo. O sea, hasta ahí vas a estar inmersa en controversia. Bueno, eso es de nuestro diario vivir. Creo que los seres humanos tenemos nuestra postura, nuestro punto de vista. Y las personas siempre van a... O sea, nadie puede pensar de la misma manera que piense el otro. Entonces, es normal que pueda pase eso. En todo caso, con Maffer, ¿cómo es tu relación? ¿De hola y chao o prefieres ni hola ni chao? O sea, yo creo que... ¿Te dio duro? Pues está bien. Creo que cada quien es como quiere ser. Yo soy una persona que llego a mi trabajo 10 minutos antes, me pongo mi micrófono, hago lo que tengo que hacer, me saco el micrófono y me voy a mi casa. Eso es lo que hago. Yo no intimo con nadie, no me gusta andar inmersa en cosas que no, simplemente hago mi trabajo y esto. O sea, si viene Mafre y te dice, ¿sabes qué, Paola? Voy a hacer una fiesta, ¿vienes? Tú le dices, negativo 10-14. No, sí, pero no, yo no soy amiga, o sea, no somos amigas, así que no pasa nada. ¿Oíste, Mafre? No es tu amiga. No, pero no lo
digo que te quede onda. Claro. No, lo digo en mala onda. Nunca hemos sido amigas, hemos sido compañeras de trabajo, hemos compartido en varias producciones, pero nunca hemos sido amigas. O sea, es de conocimiento público que mi única amiga ha sido Claudia Gómez, la cual estamos un poquito distanciadas, pero no es que tampoco la odio ni nada. Por culpa del novio, del marido, de la esposa. No. Esa es su vida. Bueno, antes de continuar con esta nota y desarrollar nuestros comentarios, porque la gente del chat tiene aquí voz y voto. Entonces, hay una confusión con la nota anterior, en la cual creen que nuestra entrevistada o la nota que sacamos, ella está separada o divorciada por la forma en que Emilio dice que a pesar de estar separada no le tira como las otras personas. Entonces la gente creyó y toma la nota como que ella está separada. Pues no, aclaramos. Él dijo supuesto. Claro. Yo no dije. Sí, aclaramos, no está separada. Ella contó los momentos difíciles por las que una persona atraviesa y lo que ella pasó. Es como una nota humana que están haciendo en el programa. Esto es más claro que el agua. Yo cámara 2 producción para repetir lo que dije. Yo dije exactamente que ella no aseguró ni confirmó. Nuestro querido público, con todo respeto, hay que escuchar muy bien a veces. Adelante. Bueno, señores, ahora sí nos vamos con la nota de Paola Farías y María Fernanda Ríos. Particularmente, yo comparto la idea de Paola porque la gente se equivoca. Creen que cuando tú trabajas con alguien, tú tienes que tener una amistad, una ñañería, una cosa. Somos compañeros de trabajo. Para mí, amigos, es el que yo, después de un estudio, comparto mi vida, va a compartir mis penas, va a compartir mi alegría, comparte mi mesa. Ahí hay una amistad. Yo no tengo amigos en la farándula más que el señor Marlon Acosta y yo lo he dicho toda la vida, porque es alguien con que yo comparto mi vida afuera, no dentro aquí. Compañeros tengo maravillosos de todo, de lo que he aprendido. Y es lo que Paola trata de decir, pero quieren tergiversar el tema como que Paola le está haciendo el fuchi a María Fernanda o como que ya aquí quieren armar un lío en esta situación. Y no lo es. Es que es claro cuando tú tienes los conceptos en la vida en cuando quién es tu jefe, quién es tu compañero, quién aporta, quién importa y quién no importa. Dentro de este medio hay que tratarse de llevar bien con todos, respetarse para poder fluir. Pero no necesariamente tienes que ser amigos y ñañerismo con todo. Al contrario, en este medio siempre te juega en contra. Mira, yo creo que esto está más claro que el agua. A ver, si ellas han trabajado tanto tiempo, si ellas, recuerden que ellas han sido jurados y de verdad estaban 24/7 casi grabando. Simplemente no hay feeling para tener una amistad. Exacto. En el medio es muy raro encontrarte con alguien que tú quieras tener una amistad verdadera, porque en realidad te encuentras con muchísima gente que a veces te sonríen frente a la cámara y después pues es todo lo contrario. Entonces sí hay conocidos. Amigos, no. Pero sí creo que entre Paola Farías y Mafe Ríos hay una cordialidad de respeto entre dos personas inteligentes, pero no hay esa amistad de tomar un café, de salir a compartir, de irte a la playa, pues no lo hay. ¿Qué es malo? No es malo, simplemente como lo dijo Paola, ella llega a su trabajo, se retira y se va. ¿Hay un pecado en eso? Pues no, cada quien decide qué hacer y qué no hacer. Muy peligroso. A mí me parece muy inteligente de parte de Paola, y mira, qué bonito que ella dé una nota, y ella incluso cuando Reinaldo, gracias por la nota, por supuesto. Cuando Reinaldo le dice, escucharon, no es amiga de la Ríos, ella aclara que no es en mala onda. Entonces, no es una mujer que está queriendo pelearse con otra en lo absoluto, simplemente da su comentario de que no son íntimas, pero tampoco es que se están jalando de los pelos, cada quien respeta su espacio. Es que ya sabe que tirarle, compañera. A ver, cámara 2 producción. Me lo voy a hacer ahora así porque después dicen que me estoy burlando del señor Reinaldo. No, a ver, cámara 2, serie con fuerza, va a hacerlo con fuerza esta vez. Cámara 2 producción. A ver, no, aquí yo creo que esto es una cosa de ego, chica, de orgullo. Bien sabemos que María Fernanda Ríos tiene un carácter bastante fuerte, Paola Farías igual. Entonces, cuando tú unes esos dos egos, porque esto se trata de ego, a mi parecer, a mi criterio, unen, chocan, que una quiere ser más... Es que no quiero ni siquiera decir la palabra porque quizás va a sonar fuerte. Una quiere ser más, vamos a decirlo suave, una quiere ser más regia que otra. Y cuando chocan, ahí viene... el correntazo de egos.
Sin embargo, yo sí considero que Paola Farías está aún, quizás un poco o suave, herida, porque de una u otra forma, María Fernanda Ríos, en la polémica pasada, la retó ante el público, le dijo prácticamente, muchos dicen que quizás María Fernanda Ríos no se refería a ella con el tema de los vestuarios, a mi parecer sí. Entonces yo creo que Paola Farías tiene todavía como esa tirria, ese ¿cómo se podría decir? Ese aruño todavía de María Fernanda Ríos con sus comentarios en Soy el Mejor. Marita. Amor y paz para las dos. No, mentira, a ver, yo considero que está bien, o sea, que ella diga y que aclare que nunca ha sido amiga de la otra persona, hasta para evitar esos inconvenientes o estas especulaciones de que, ok, fueron amigas en algún momento y mira, después ahora tienen una discusión y se están sacando los cueritos al sol. Entonces, pero soy íntima de la Ríos desde hace muchísimo tiempo. No soy íntima de la Ríos, a mí me cae súper bien. A mí me cae súper bien. Ella es la íntima de Maffer Pérez, no de la Ríos. Continúa. Pero es que aquí siempre la defiende. Bueno, yo también la defiendo, pero usted es que a mí me encanta a mí me encanta la Ríos. Y de hecho, ayer, por ejemplo, le comenté una foto que subió donde está con cabello rosado, todo, y le dije, amo, venga, porque me encantó. Y un seguidor pone, después de que la destruiste en el programa, digo, dígame dónde la he destruido, porque que busque yo sepa, nunca he atacado a la Ríos. No. Que dijimos el otro día de lo de la Limonji, por ejemplo, que dije que tal vez no la deja mal parada el comentario, está bien, eso no es atacarla ni decirle nada malo. Tampoco es mi íntima, a mí me cae muy bien, me gustan las personas de frente y directas, eso me gusta. Me gusta que la gente no se haga la solapada, no se haga la mojigata, no ponga una cara bonita en redes sociales y después habla tonterías detrás de cámaras, o se haga la santa en redes sociales o en televisión y después sea una bruja. Eso no me gusta. Oye, me gusta que la señora sea transparente. Si ella le dice algo porque le parece, pues lo suelta y ya está. Por eso me gusta la personalidad de la señora. Se ha inspirado bastante, pero si te pones a ver en los comentarios del público con referente al tema de Paola Farías y María Fernanda Ríos, el público, por lo que yo he visto, apoya más a María Fernanda Ríos. Está bien, cada quien es libre de apoyar a quien quiera. O sea, en el caso de como lo dijo, tocamos el día que pasó este inconveniente que nos lo contó Soraya, porque muchos no teníamos conocimiento y Soraya había estado viendo el programa tal cual. Y tal vez el comentario de Paola, la gente no lo interpretó de la manera en la que ella lo estaba queriendo decir y la gente por eso, ok, se puso de parte de la otra, porque tal vez dijeron que no tenía ni pie ni cabeza ni sentido el comentario que estaba haciendo Pao, o tal vez, no sé, creyeron que Maffer, muchas personas creyeron que Maffer estaba atacando o se estaba metiendo cuando no le correspondía hacerlo. Cada quien tiene la percepción que quiera si vieron el extracto, ¿no? Si vieron lo que sucedió. En este caso, yo sí digo, a mí sí me parece prudente decir o admitir que nunca existió una amistad, porque la gente confunde y hay casos que hemos visto, amistades que después de que tienen un inconveniente se están sacando los cueritos al sol, se están diciendo de todo. Entonces tal vez ella lo que quiere cuidar es eso mismo, de que no digan si en algún momento hay otra discrepancia entre ellas, hay algo en lo que no están en la misma sintonía, la gente no crea que se están sacando sus cueritos al sol, sino que simplemente son compañeras de trabajo, cada quien tiene una percepción de lo que están viviendo y nunca fueron amigas. Soraya. En instante, usted no se puede perder. En redes sociales han, hecho viral una noticia de que Gabriela Pazmiño de Bucarán habría renunciado a su programa Noticias de la Mañana. ¿Usted quiere saber si renunció, si la votaron, qué pasó, si esa publicación es real, por qué salió, de dónde se originó y cuál es la versión oficial de Gabriela Pazmiño de Bucarán? Pues en instante se lo vamos a contar aquí. Vamos a hacerlo, chicas, vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? Nos hemos quedado. Porque en este momento nos vamos a comer rico. Yo quiero comer delicioso, Soraya. Y si usted quiere o quiere probar algo diferente cada día de la semana, tiene que comunicarse en este momento con Club Lunch, servicio de alimentación para pedir tu almuerzo, y te lo llevamos para que lo disfrutes. Servicios como catering, buffet o banquetes para empresas y también eventos especiales. No hay nada mejor que Club Lunch. Comuníquese al 095-8692-559. En Facebook e Instagram lo encuentras como @clublunch. Le digo, una cazuela espectacular, deliciosa, riquísima. Todo eso usted
solo lo va a encontrar en Club Lunch. Sorry. Por supuesto. Solo me salen unos granitos aquí. ¿Qué puedo hacer? Ay, esto es fácil. Usted, en el momento de elegir buenos productos, tienen que ser hechos con cannabis medicinal. Es importante seguir las regulaciones y leyes locales del cannabis medicinal. Pero eso lo avala la 100% lo que garantiza AG Mancor. Al momento de producir sus productos, se me pasa el aire aquí por el tema. Al momento de sacar sus productos, AG Mancor fue dirigido directamente a cada uno de los tipos de medicina. Sí, si quiere conciliar el sueño, si quiere relajarse, si tiene algún tipo de dolencia física o si quiere dejar de fumar, pues ellos tienen una alternativa que va directamente para ti. Son productos que tienen que seguir todo un protocolo al momento de utilizarlo. Por eso son medicinales. Tienes que ir a la cuenta de AG Mancor y consultar cada uno de ellos y los beneficios que tiene para que pueda ser útil para tu salud. AG Mancor, 100% ecuatoriano. Me encanta, Emilio, cuéntanos. Así es, Cámara 2 Producción. Por favor, regresamos al estudio. Yo quiero de verdad agradecer al Hotel Celina y a su gerente, mi querida amiga Anita, que pues el fin de semana estuve por allá y me trataron tan espectacular. Recordemos que el Hotel Celina tiene unas habitaciones espectaculares, full aire acondicionado, el área de la piscina es genial, bar, y tiene de hecho acceso al mar directamente. Así que Hotel Celina en Montañita, súper recomendado. Si quieren, por supuesto, reservar su habitación en www.celina.com. Lo mejor en Montañita. ¡Eso! Ahí lo pueden ver y ver su tanguita roja. Bueno, señores, pero en este momento vamos a ver si nuevamente Alejandra Jaramillo, la caramelo en el ojo de huracán. ¿Qué hizo? Ella otra vez viral, otra vez todo molesto. ¿Será que vamos a tener que aguantar a la que siempre le da palo una semana que se le cae a la caramelo? Ya, déjenla en paz. ¿Qué hizo ahora la caramelo? ¿Quiere ver? Sí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa no es la cara. ¡Ah, ah, ya, ok! Ya. ¡Ay! La primera no era caramelo, no era chocolate, era chocolate. Chocolate okay. Triple A. Le juro, Soraya. Qué enorme que era esa mujer. Bueno, a ver, siempre van a existir estas comparaciones, ¿no? De por el tamaño de la caramelo. La caramelo es una mujer bastante grande, guapísima, cuerpazo. Y el Beta, a pesar de que a muchas personas le parezca como a Soraya, que le parezca un bombón, es chiquito. O sea que eso hace que la relación, o sea que como pareja se vean chistosos, ¿no? Y aquí están los comentarios que le ponen ahora a la caramelo. Le ponen cada vez más ridícula esta tipa. Le pone Catalina, le pone risitas. El Beto le comenta. Más abajo, ¿qué más hay? Ponga los otros comentarios, señor Steven. Voy a respondido. Me ahogué de la risa grabando esto, puso Alejandra. ¿Qué más? Ponga. ¿Ya no hay más? ¿No hay más? Ok. A ver, yo creo y considero, ya que estoy hablando, me voy de largo. Yo creo y considero, a ver, que si son pareja que graban contenido, es obvio y lógico que van a hacer contenido gracioso. Yo me reí, por ejemplo, ya. Van a hacer contenido gracioso porque no genera y no vende un contenido de drama, un contenido de polémica. O sea, no es a lo que ellos están direccionándose. Él es humorista, ella es actualmente una presentadora y también en sus redes sociales el contenido siempre es gracioso, ¿no? Aparte del contenido, bueno, que ella maneja con su línea, con su marca, su producto que es para el peso y todo eso, ¿no? Quitando eso, el contenido que hace de la caramelo también es gracioso. ¿Por qué? Porque obviamente al estar compartiendo tanto con el novio como con las amistades del novio, ya es como que se está relacionando con el mundo de la comedia, ¿no? Y es lo que ellos suben en sus redes sociales. Me tomé la molestia el otro día de estar viendo tanto las redes de Beta como las redes de Alejandra y sus videos en conjunto, o sea, los videos que hacen como pareja, tienen millones de reproducciones, o sea, no estoy hablando de un millón, estoy hablando de 7, 8, 12, 11 millones, ¿ok? Entonces, si les genera,
van a seguir haciendo ese tipo de contenido porque a la larga es lo que ellos les vende. O sea, tener una cuenta que tenga muchas reproducciones, un muy buen alcance, te va a llamar marcas y te va a generar, no tanto, no solo monetizar, perdón, en redes sociales, sino también la monetización que haces cuando una marca te contrata. Y la marca te va a contratar si tú tienes un buen alcance en tus redes. Entonces, a mí me parece que el contenido que haga, mientras no lastimen a nadie, mientras no se falten el respeto, mientras no haya nada, que atente contra la integridad de nadie, está bien, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Sabes qué? Yo creería que justamente ellos hacen ese video porque recordemos los comentarios anteriores que le llovieron, incluso ella también hizo un video con Albeta cuando le decían que porque cómo se fijó en Albeta si es más pequeño que ella. Entonces yo creo que este video es para ese público que la critica. Es que ya hicieron uno así. ¿Sabes qué? Por eso. Entonces ella continúa con eso y dice, ¿sabes qué? Mientras ustedes me critican o critican el porte de mi pareja, yo me divierto y mira, ella hace este ¿importa o no importa? No importa, porque lo importante es que no esté enamorado. Entonces ella, en realidad... Depende de cuál porte me esté hablando. A ella en realidad le resbala los comentarios y ella está feliz con su chiquito. ¿Usted vio el otro video que a mí también me pareció gracioso y que va jugando con lo mismo? ¿Usted lo vio? Sí, el que ella camina rápido y el otro... Ajá, a mí me pareció espectacular ese video. Entonces, están haciendo humor. Sí, y creo que eso es. Mientras usted critica, ella hace plata y humor. Así es. Ella disfruta con lo que usted sufre. Particularmente, yo creo que es una forma de, más allá de generar contenido, dejar el mensaje claro. Correcto. Que a ellos les importa un comino las diferencias, que al momento de estar juntos son felices. Y ahora se la está viendo más desenvuelta la caramelo, más abierta, más acorde a la situación donde se está manejando. Él está haciendo que ella participe en casi todo lo que tiene que ver en generación de contenido, porque eso es lo que hace una pareja. Al momento de tratar de crecer, bueno, él ya no va a crecer mucho, ¿no, Pedro? Hablando de crecimiento, ¿usted vio las declaraciones de Marco que hizo el otro día? Vi en unas páginas de farándula el crecimiento que dice. Me parece espectacular y juega con lo que usted acaba de decir. Hay muchos hombres que tal vez se sienten, es lo que dice Marco, ¿no? Hay muchos hombres que tal vez se sienten atacados o a la defensiva cuando la pareja empieza su crecimiento, porque o tienen miedo que te deje, porque se está superando sola y no necesita de ti, o simplemente tu ego de hombre te dice cómo ella puede ganar más que yo, y etcétera, etcétera. Pero me parece que son bastante inteligentes, caballeros, y bastante responsables, no solo con su pareja y su relación, sino también con ellos, que y no les importa ayudar a crecer a la pareja. Es la visualización al futuro, porque, ojo, no solamente que una pareja en el momento por distintos motivos se puedan separar, sino también puede haber un fallecimiento, una pérdida, lo que sea, o una invalidez de parte de la pareja, y si tú, la mujer, no la has apoyado para que ella crezca, ¿qué haces con la familia? Entonces, ese era el mensaje que daba Marco. Sí, bonito, el tiempo del futurismo, de que ambos deben de crecer para si en algún momento, Dios no quiera, una de las dos partes falte, la otra pueda seguir adelante. O si no faltan, simplemente el crecimiento junto es da. Como ellos son un equipo, tienen como que un mismo esquema de trabajo, y de eso ha servido para el resto, y es donde también lo aplica Beta con la caramelo. Chicas, a ver, mí me encanta ver cómo ellos siguen creciendo y todo lo que generan contenido a full. Y me encanta ver que hay mucha gente que así, que le molesta, que critica, y ahí están. Viéndolo. Prendidos, viendo. Y es fácil, son conchudos, le dan like. A petición de este seguidor que dice RB, Cámara 2 Producción, me encanta que te encante. Así es, chicos, yo les voy a decir algo. Creo que aquí está simple vista el contenido que ellos quieren dar. Es un contenido de humor. A mí en lo particular me encanta esta pareja. Digan lo que digan. Alejandra, guapísima. Beta, guapísimo también. Entonces, si ellos no, como bien lo dicen ustedes, chicas, si no le hace daño a nadie, es un comentario de humor divertido. Están facturando en su página de YouTube, me imagino, por supuesto. Si ellos son felices, nosotros, ¿por qué no vamos a amargar? Así es, señores, pero quien sí está, mira, yo no sé si amargado, lanzando dardos, que da miedo, es Farandulero Luis. ¿Qué? Hemos llegado al Regalero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quieres saberito? Yo te amo, Farandulero. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? Diosito. Y dice, a ver, aquí está. Dice, escuchando a la preparada decir que no tiene nada con compañeros de trabajo. Ja, ja, ja. Acuérdate
que hace años te besabas con tu compañero presentador en una fiesta, era un romance que todos sabían en el canal. Pero en dicha fiesta llegó tu disque novio oficial y no sabías qué hacer. A tu compañero presentador hacías que no lo conocías en la fiesta y nos dijiste a todos que no digamos nada en el canal, que nadie se entere del trío amoroso. Así que santa no eres y no niegues nada. Fin. Pero eso no es todo, señores, porque él sigue hablando. Por si acaso la señorita Garcés le responda, él pone, dicho presentador hasta lloraba en el canal porque lo negabas. Sí, lloraba. Todo el canal sabía todo. Ahora no te hagas la santa. Solo los que te conocemos realmente sabemos quién eres, pero tus fans te creen santa. Sigue preparando. Sigo. Eso supuestamente serían indirectas. Queremos más. ¿En serio? Esas sí serían supuestas indirectas a la señorita Garcés. Recién va por el chaulafán. Ahí está. Ahí está mi farandulero hermoso. ¿Qué más tiene que decir? Ahora viene con las piñas. Mío, Mayra, cuéntamelo todo. No sé, deje ver, pues yo recién me estoy enterando del chisme. ¿Qué dijo? Ay, Mayra. No. ¿Cómo es posible? No, Mayra, primero, vamos, el compañerito. ¿Quién se habla? ¿Quiénes estaban en ese tiempo en el único programa que ellos han estado juntos? Era el programa ese que duró poquitito. Intrusos. A ver, ya. Vamos a hacer remember. Edison Guerrero. Que no va a ser nunca. William Jaramillo. No puede ser. Falandulero Luis. Menos. No creo con lo que acaba de decir. Nicolás Espinosa. Él estaba. No, ese no, ese estaba en Jarabe de Pico. Intrusos. Ah, Brad Murgator. El chico malo de Quito. Brad Murgator. Ese. Osvaldo Segura. No, creo. Pero él estaba, Marisa. Dice, en tu ex canal te decían apodo, a ella le gusta la gasolina. Ah, es con Daddy Yankee. Pero nunca... Hágale zoom, oiga, que no leo. Pero nunca te enteraste porque te lo decían a tus espaldas. Ahora te dicen preparada. Bueno, por hoy es suficiente. Bye. Ay. Oiga, yo le voy a decir algo, chicas. No entiendo de quién se trata. ¿Usted cree que o es Osvaldo o es Brad? O sea, que Carlos José no estaba en ese tiempo. No. Y de eso estaba María. No va a llorar porque lo nieguen. Tampoco creo. Ahí está la foto completa, a ver. A ver. Brad, claro, solo está Brad. La mayoría son hermanas. La mayoría son hermanas, chicas. Ya solo dos se salvan. Brad y Osvaldo es casado. Entonces es Brad. Y sí creo que Brad haya llorado porque como le encantaba hacer show. Mira tú. No creo. Déjame preguntarle que yo lo tengo a Brad. ¿Te lo tiene Brad? Pregúntele. Escríbale. Oye, ¿sabes lo que me extraña? Aplíquela. Es la forma en que escribe Farandulero Luis, porque él siempre se ha manejado con mucho respeto a las personas. Y creo yo que al poner preparada, como ya todos sabemos, no vamos a hacer por supuesto los desquiciados, todos sabemos a qué se basa esta palabra esta, y a quién va dirigida, por supuesto. Creo que sí, ya como que falta un poquito de respeto. ¿Pero por qué le dice eso, farandulero? Es lo que yo quisiera saber. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Connie? Porque supuestamente sería esta indirecta para ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que supuestamente dijo ella para que él lanzara estos dardos? Ya, pero es que más que eso es, creo yo, que el farandulero Luis no se maneja así. Él siempre se ha manejado con respeto, porque yo he visto también las entrevistas. Pero farandulero Luis, mi amor, cuando tú lo pellizcas un ratito, es verdad. Farandulero Luis. Porque en días anteriores le dio como cuy en rata. Ah, no, es como balde, como rata en balde. También tengo entendido que le dio durísimo el otro día. Y dijo que se lo merecía. A mí me encanta, farandulero Luis, te mando un beso. A mí también yo lo amo. A mí me gusta tu trabajo, farandulero Luis. Uy, Dios, suspenso, producción, suspenso. A mí me gusta el trabajo que él hace. No pidas cámara 2 porque es mía nomás. Yo no necesito cámara cerrada. ¿Cómo? Hable serio. Yo admiro mucho el trabajo de farandulero Luis. Me gusta lo que hace. Me parece que es una persona que ha venido creciendo poco a poco y se ha ganado todo por su propio mérito. Y estoy de acuerdo cuando tú quieres lanzar tu dardo como tú quieras. Pero sí creo que seguir rayando en la palabra preparada, sí sabemos cuál es el contexto. Sabemos cuál es.
es en esa única palabra que yo no estoy de acuerdo con el cariño que te tengo, mi querido Luis, de que se la use. Porque sí creo que le han dado con el mismo tema a Conilla muchísimas veces. Y creo que ya es cuando uno pelea de esa forma, es cuando ya uno no tiene argumentos. Porque siempre se le cargan por lo mismo de preparada. Y creo que ya raya en faltar el respeto a Conilla muchísimas veces de esa forma. Yo estoy de acuerdo en que si él tiene un problema con Conilla, lo resuelva de una forma. Si él quiere, obviamente, él puede hacer uso de sus páginas de farándula. Y de escribir lo que él quiere en sus redes sociales. Puedes hacerlo. Pero esa palabra es con la única que yo siento que ya decirla tantas veces, ya es como, chuta. Ahora, el tema de que si Conilla tuvo un ex o no, nosotros no sabemos. A nadie aquí le consta si ella fue expareja de la única persona que queda en esa foto, se ve a Brad. Nosotros no lo sabemos. Pero eso lo pone él con la certificación diciendo que cuando estaba en el programa. Y que todos sabían. Él fue compañero de Conilla. Y esa parte yo se la voy a respetar porque yo no estaba ahí, yo no sé del tema, yo en esa época no conocía a Conilla. Lo único, era turista. Claro, yo era turista. Lo único por lo que yo sí creo es que voy a hacer énfasis es en la palabra que él le pone a Conilla. El resto, yo sí creo que ya es un problema personal entre ellos dos que no sé cuál es. Pero por eso digo, yo quisiera saber en contexto cuál es la declaración que tal vez dio la señorita, qué hizo o qué dijo para que el farandulero Luis salte de esta manera y él diga, o sea, él da a entender. Puede ser algo fácil, compañera, robar cámara, figuretti. Él está diciendo, todo el mundo te cree santa y no lo eres. Entonces yo quisiera saber qué dijo ella o en qué pito o qué comentó respecto a qué, en qué se está basando farandulero Luis para decir algo, porque es claro lo que él dice, o sea, sacando la palabra que dice Yomaira, sí es claro, él está diciendo como que te estás vendiendo ante la gente con una imagen que no eres. Entonces, ¿qué dijo para que pasara esto, para que farandulero Luis, porque sí es verdad que farandulero Luis no es de meterse en pitos, pero cuando él te da, cuando él te quiere dar, sí te da duro. Pero siempre tiene que haber un contexto de por medio. En el caso anterior, bueno, por ejemplo, yo se lo voy a responder. Cuénteme. Yo se lo voy a responder. Pero más ala. ¿Usted quiere saber por qué farandulero Luis dijo todo eso? ¿Por qué? Más adelante, compañero, no se nos apure. Por andar en el celular, no lee. Oiga, sí. No tengo ni celular, está perdón. Agárrate, se lo puso ahí en grande. Dios Steven, mío, ponga el primero nervio. Que subió, el primero. Para que la señora Mayra, ay, me sepa por qué farandulero Luis puso eso. Ponga, el primero, por favor. Yo creo que farandulero quiere quitarse el polvo de encima porque tiene mucho rato que no suena. Ay, en pantalla. No, yo creo que no, sí. No, él hace un buen trabajo. Él hace un buen trabajo. Él monetiza, claro, él nadie supuesto. Le paga. Él monetiza solo sus redes sociales. Vamos a ver. Por favor. A ver. Mira lo que causa Mayra. Mayra. Oye, yo no causo nada, yo sí. Solo quiero saber el chisme completo. Pero sí, agárrate, se lo puso en el principio. A ver. Dios póngalo, mío, Steven. Bueno, ya que Steven no da, se lo voy a leer. A dice, escuchando a la preparada decir que no tiene nada con compañeros de trabajo. Ahí, la primera que le puso agárrate. Pero, o sea... Pero a él que le importa, lea, si dice lea, no. Lea, dice, lea, escuchando a la preparada decir que no tiene nada con compañeros de trabajo. Ja, ja, ja. Acuérdate que ahí hace está. Años... O sea, ella está dijo... haciendo un recuerdo. Ella dice que ella no tiene nada con compañeros de trabajo. Y farandulero Luis dice, yo estaba ahí, chico. Oiga, a ver, aquí la señora Ganchoso decía que ella no sabía nada porque era turista, ¿se acuerda? Uh-huh. Pues hay alguien que no es turista y que sí perteneció al elenco que le da el apoyo y el voto a farandulero Luis. ¿Quién cree usted que puede haber respondido en las redes sociales? Otro figuretti más. No, no es otro figuretti porque no es otro, es otra. No, bueno, otra figuretti. María Sabaté. Si es otra, ahí hay dos. ¿Quiénes? Marián. ¿Y? Ninoshka. ¿Quién habló? Vamos a ver. ¡Ay! ¡Lo puse en el perfil! ¡No! Dice, Luis es... A ver, Luis. Dice, no es Maffer, es otra. Dijo que nunca. Y Ninoshka le pongo, sí me acuerdo. Aquí todo el tema.
problema, Mayra, si no lo quedó claro, es no me quedó claro, por las declaraciones que la señora hizo en su programa, en la cual indicó que ella no tendría nada con ningún compañero. Bueno, entonces, pero es que es obvio que con ningún compañero tuviera algo, entonces, actualmente. Al puro estilo de Soraya Guerrero, farandulero Luis, cuando ve que algo no es correcto o no le parece, o él tiene cómo probarlo y cómo decirlo, saltó y utilizó sus redes sociales para manifestar lo que a él le consta y asegurarlo. Eso está bien, Sony, pero ¿estás de acuerdo en que él le ponga preparada cuando sabemos el contexto en el que se lo pone? Yo creo que él quería dejar claro de quién estaba hablando. Entonces, ¿hasta dónde él no le está diciendo algo a Imano? Por eso la falta de respeto hacia Sony. Personalmente, para mí la palabra preparada no es una mala. Una no, porque sabemos por qué lo usa. Exactamente, ahí va. Okay, pero él lo está usando porque también, según yo, también le está diciendo, ahora te llaman de esta manera y antes te llamaban de esta forma. Claro. Póngalo porque no quiero que digan que soy yo la que me estoy inventando. Póngame la tercera imagen donde ahí él le dice, antes te decían de esta manera. Ah, entonces usted lee lo que le conviene y la otra se hace No, no, es que no había entendido. Yo insisto, aquí muchos quieren quitarse el polvo, pues. Recordemos que ya no ha sonado en pantalla tampoco. ¿Pero qué hace Ninoska aquí? No entiendo. Ninoska certificando. No estaba fuera de la farándula de todos lados. Ella está desempolvando. Ella es una cantante. Ella en su ciudad natal, en su provincia, ella canta. Todas las semanas tiene shows, tiene presentaciones. O sea, que cante chéverísimo, pero ¿qué hace ella? A ver, usted no ha dicho que uno es libre y que puede hacer en sus redes sociales lo que le dé la gana. Y si ella quiere reconfirmar la noticia que subió el otro, ¿cuál es el problema? Una cosa es confirmar, otra cosa es figuretear, según lo que... ¡Eso no es figuretear! Usted la tiene tatuada a Connie en la frente, en el pecho, en los brazos y en todos lados. Porque cuando es de nombrar a Connie Garcés, usted ya aparece la Jaume. En este momento... Ya aparece la Jaume que empieza y salta y quiere irse contra todo el mundo. En este momento voy a llamar a mi íntimo Edison Guerrero. A ver si él confirma. Llámalo, que amo a Edison Guerrero también. Dice, en tu ex canal te decían de apodo, a ella le gusta la gasolina. Así lo voy a cantar. Pero para nunca que no se enteró. O sea, pero ajá, porque no dice vale. Que eso se lo decían a las espaldas. Ahora te hipócrita, dicen preparada. Porque por la espalda no se dicen nada. Es verdad, las cosas se dicen este de frente. ¿Este lo hizo quien? ¿El farandulero Luis? Sí, dice que antes le decían fuerte. Así. Qué fuerte. Bueno, yo, como bien lo dije al principio, creo que es una falta de respeto, chicas. Todos sabemos a lo que se refieren cuando dicen este tipo de palabras. Entonces, lo que sí yo quiero recalcar un poquito, chicas, es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere desempolvar. Porque si bien sabemos que él se maneja en redes sociales, pero yo sí pienso que esta es una estrategia para sonar nuevamente la farándula nacional. Y no solamente él, ya vimos también la otra compañera. Oiga, Celeste Castillo dice que pongan el video que nombran a Soraya, ese video que está en redes sociales. ¿Cuál, Celeste? Mándalo por interno. No seas malita para ver cuál. Que a mí me encanta ser viral. Así es, señores, pero antes de nosotros irnos, no podemos quedarnos con esta bomba, señores. Porque sí, Normandy, más conocida como la Lili. Yo pensé que me iba a contar lo de Gabriela Pazmiño. No, eso más adelante. Uy, ahorita me voy con Normandy porque ella lanza todos sus dardos en contra de Don Dai. ¿Por qué la dejó de seguir también? Elisa, vamos. Mira, a ella le pregunta, dice, siempre la amistad es así. Tú le dices toda la amistad y él no, dice, sí. Es, y la verdad no me arrepiento, ¿qué puedo hacer? Yo soy así, mi corazón es así, así como la canción dice. No sé cómo tener malicia ni cómo más. Las cosas que me pasan, pues no las puedo cambiar. Carita llorando, Normandy, vamos a la siguiente. Dice, ¿en serio querías a Diego? ¿En serio querías a Diego? Él estaba pendiente de ti todos los días. ¿O quieres que esté pendiente todos los días como si fuera tu novia? Y ella le pone, pido disculpas públicas por pedir un segundo de tiempo a alguien que consideraba mi amigo después de haber pasado 7 meses. O sea, consideraba tiempo pasado, ya no lo considera. Vamos a la siguiente. Dice, mentiroso Don Dai. Y ella pone, con lo que subí hoy de él, cierro capítulo de mi vida en donde pensé ser amiga de alguien. Y en realidad no era, pero el sol no se puede tapar con un dedo y la gente no es ciega. Que se haga la ciega por el cariño que le tiene a él es diferente. Está bien, yo también tuve cariño y lo tapé muchas veces. Que aún no he dicho, pero la verdad que me cansé de mentir tanto y hacer como si todo estuviera bien cuando realmente no es así. O sea, deja clarísimo que en realidad ya está herida porque tenieron la casa, obvio.
Eres el, hoy no quieras mejor tú a la gente. Póngale capo, ánchelo solo a cámara 4 y ponga ahí que en los comentarios. Oye, Dios, por Emilio son responsabilidades. No, no, para nada. Aquí lo que podemos ver, por supuesto, es que está molesta porque, bueno, no le cumplió a mi parecer. Vuelvo y repito, me hago dueño de lo que hablo. Responsable, creo que Didi por supuesto está molesta porque quizás hasta un ni siquiera un mueble le ha comprado, como bien pues nombramos días anteriores, que ella hizo el esfuerzo de adquirir su propia casa, sea pagándola por parte, con todo el esfuerzo por supuesto que ella hizo, y donde ahí hasta ahora no se asoma. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están por lo menos un mueble? Compañera. Así es, Soraya, ¿qué opinas? ¿Qué pasa, producción? Es que yo no me quiero meter en ese lío porque podrían todavía amueblarle la casita. O sea, Soraya tiene esperanza. Yo tengo esperanza de que ellos bajen a guardia y todo. No le dio la casa, pero puede amoblarla. Puede amoblarla. Oye, pero si se dan cuenta que... una casa es más cara a veces que contener la misma Soraya, casa. Pero no se ponen a ver que la novia de Donday sale como en defensa de que qué tanto tiempo quieres tú si la mujer soy yo, la esposa soy yo. No, más allá de eso, celosa. Me llama la atención que Elizabeth... Pero espera, yo me voy a ir a un ratito, perdón que le interrumpa. Repíteme, es que lo vi en un personaje como de esos de telenovela. No, oye, sé. Cámara 2, por favor. No, yo pienso que por lo que pude leer de Elizabeth, ¿será que está celosa? No, hágame como me hizo, que por algo le estoy haciendo arrepentir. Perdón, yo quisiera... La esposa soy así ya. La esposa soy yo, no Normandy. ¿Qué está pasando? El tiempo es mío y no quiero ni que te vea. Creo yo eso por lo que cuento. Ni que te vea. No quiero ni que te vea. ¿Sabes qué llama la atención? Que Elizabeth la haya dejado de seguir a Normandy, porque quiere decir que entonces estamos hablando de que hay ya un tema un poco más fuerte. Porque Elizabeth es una mujer, por lo menos por lo que vimos nosotros en el reality, es muy madura, muy coherente, muy tranquila. Entonces, si la dejó de seguir a Normandy, y Normandy está lanzándolo al vacío, a Donday, después de jurarse amistad eterna, porque es lo que nosotros vimos, incluso yo no lo puse porque tiene copyright, pero hay un video que ella sube cuando Donday lloró y le decía que la quería mucho cuando Normandy se iba. Entonces, o sea, es como decir, y hay okay, algo que yo sé que usted no sabe. A ver, cuéntelo. Porque es raro que tú digas, ok, sabes que te quiero tanto, tanto, y después tú quieras decirle al público que lo que tú consumes de Donday no es real, porque es lo que ella trata de decir. Ahí pero es que aquí el lío empieza porque Normandy quería ser la dama de amor del matrimonio del siglo, porque Donday ha determinado su boda del siglo. Que la boda no del año. Por fuera, sí, es la boda del siglo. Durante 100 años usted no ha visto una boda como la que va a haber de Donday. Dios mío. Bueno, él dicho sí tiene los recursos y para y está bien, el que quiere que lo haga. Entonces, inicialmente ella va a ser la dama de amor. Pero como ya no es la dama de amor, ahí es que viene todo este lío. Hasta donde sé. Y hasta ahora, mira la que tú podría ser esta Tabata Gálvez. Ah, puede ser porque también va a contratar a Mike Bahía, entonces a lo mejor... ¡Wow! ¡Invítame! Voy a hablar de hoy, hablaré muy bien. Sí, aquí tenemos a Rihanna cantando también en la boda. Sí, sé qué regia, mira, ya. Desde hoy defiendo a Donday. A ver, nadie habla más mal de Donday. Me quitaron el puesto de dama de amor y ahí es donde se va. No, fuera de broma, mira. ¡No es broma! Mira, yo sí creo. Eso me lo dijo producción. Ustedes sí recuerdan cuando Normandy estuvo aquí. A mí me parece Normandy primero una persona muy dulce. Y sí creo que a veces a Normandy, cuando la gente le dice muchas cosas en el oído, ella termina haciéndole caso a esa gente. Ajá. Creo fielmente que te dejaste llevar, Normandy, cuando escribiste ese mensaje. Es influenciable, por tal alguien vez que te está influenciando esto, y a lo mejor después tú vas a decir, sabes que quizás no era así, y yo pues lo hizo grande. Lo maximicé de alguna manera. Lo maximizó de otra forma. Sí. Porque a ver, ¿quiénes conocemos a Donday? Sí, Donday le ofreció a ella muchas cosas. Y yo sí creo que con el pasar del tiempo se las va a dar. Oye, yo no conocía. No, Yomaira, a ver. Yo no conocía a Donday, pero me ofreció muchísimo trabajo. Años, pues. A ver, trabajo es una persona que te queda. Ah, me están diciendo por acá, fuente cercana a ella, porque por ahí mismo tienen mucho que ver. Las dos son de Machala. No lo lance, pues si le estoy diciendo. O sea, Andrea te dice algo en silencio y tú vienes. ¡La Contreras! Andrea Contreras está aquí, le dice algo en silencio. Bueno, dicen por ahí especulaciones de pasillo. Pero no digas que fue Andrea Contreras. Tal vez ella
ella se quiere lanzar para reina de Machala y es por eso que se está promocionando tanto. A ver, eso dice Andrea Contreras. ¿Quién se quiere lanzar como reina? Normandy es guapa y podría lanzarse y podría hasta ganar. Yo le doy mi punto. Oye, antes de que nos cambiemos a lanzarse o no, el tema de Don Dai, vamos a dar claro porque la verdad es que no podemos hacer que Don Dai quede mal. Ah, sí, es verdad. La verdad. O sea, ella lo dijo en algún momento que no le ofreció casa. La verdad, el mueble de Don Dai, un mueble aunque sea ñaño, un solo mueble nomás. Perdón un ratito. Primero, adelante. En el tema de Don Dai fue claro. Ellos, al ver cómo convivían, relata situaciones con las que tú pasas y Don Dai tiene esa parte humana. Al escuchar eso, él no es que le prometió una casa, según lo que ellos han expuesto y ha sido público, sino que le iba a dar la oportunidad donde ella genere trabajo para que ese sea el fin de que se compre una casa. Hemos visto que Don Dai quiso hacer de inicio una obra, no se dio, así no se han dado porque las cosas están complicadas, pero eso no significa, como todo el mundo que repite, ay, Don Dai no le dio la casa o Don Dai le prometió. Entonces, ¿por qué es dejar mal a algo o una situación, no? Ojalá que en algún momento sí se dé ese tema para que ambos ganen. Y en el tema de Elizabeth, obvio, como la pareja de Don Dai, al ver que se la deja mal a su pareja y que lo tratan de dejar como que ha venido a venderle sueño y a quererle hacer daño a una persona, obviamente va a saltar. Pero es que, a ver, por eso te digo, ella se deja llevar de la gente que quizás le dice, ay, no te compro la casa, ay, no te ha dado trabajo hasta ahora. Señores, o sea, ha pasado recién muy poco tiempo desde que ellos salieron del reality y hay todavía una cancha por explorar en cuanto a trabajo bastante grande. Yo sí estoy segura que Don Dai le va a dar trabajo, como te lo digo, a mí me lo dio. Y ¿pero cuándo? ¿Ya le han pasado qué? ¿4 meses? No, es que, ay, pero es que los proyectos que uno arma... 5 años será le va a dar trabajo. Mi querido Emilio, te voy a contar algo. Cuando quiere armar un proyecto... Es que Emilio cree que es un desfilito de trapos de allá para acá. Hay un tiempo... 4 años, compañera. Hay un tiempo, por ejemplo. Él es famoso, poderoso, pero son ustedes. Debería de... Así, mira, más rápido. La puede llevar una campaña, quiere decir... Yo hoy la propongo después de 4, 6, 7 meses, me pueden llamar, yo veo a quien llamo de mi personal, es simple, tiene que esperar el tiempo. Perfecto, les quiero decir que en minutos, señores, tendremos acá una cantante espectacular que nos viene a deleitar con el tema La Botella. Estamos hablando de Paula Proaño, así que no se despeguen la señal de Telepremier porque acá va a estar poniéndonos a bailar y a cantar. Pero en este momento te vamos a contar qué es lo que está pasando con Gabriela Pazmiño de Bucaram, porque en redes sociales, miren, salió esto, ¿ya lo tiene producción? Lo que se dio en redes sociales. Lo de Gabriela Pazmiño. Bueno, salió una publicación donde supuestamente ella estaría fuera de RTS, exactamente de Noticias de la Mañana. Agárrate, después de ver esta noticia, como todos ustedes, fue a la fuente y fue a verificar qué es lo que estaba detrás de esta noticia. ¿Qué fue lo que consiguieron o qué fue lo que dijeron? Yo, Mayra Ganchoso. No, se supone que la productora le iba a decir. Yo no puedo decirlo porque quiero que lo vea primero usted. Ok, listo. Okay. No puedo decirle yo si no quedo como Carlos Vera. Vamos a ver. Vamos, ¿qué pasó? Ya lo tiene, por eso es que el pobre hombre anda nervioso cada que da noticias. Oye, no quería ni hablar de... Ahora hasta se traba. Esa es la culpa de Soraya, no mía. A ver, vamos. A ver, ahí está. Dice Pitote en RTS. Obviamente, hágale sube Santiago Castro. Para variar. Esto no es confiable entonces, señora. Súbale. Para variar. Y Diecito ya no es confiable. Bájele, mejor dicho. La Pazmiño renunció, dice, detrás de cámaras del programa Noticias de la Mañana de RTS, surgió un problema. Gabriela Pazmiño renunció por una pelea con el productor Mario Naranjo. Todo se dio por una de las jóvenes que acuden para hacer una audición en vivo con el fin de ocupar el puesto de Emiliana Valdés. La modelo Smirnova Ash no supo responder una pregunta que le plantearon de un momento a otro. Según los testigos, la experimentada presentadora le hizo una broma, lo que provocó que la también reina de belleza pase un mal rato. Como le pidieron a Gabriela que en una próxima no se ve más. Bueno, déjeme decirle que esa noticia es totalmente falsa. ¿Qué? Totalmente falsa.
totalmente falsa. Gabriela Pazmiño no ha salido, no ha abandonado su puesto de trabajo. Ella continúa en Noticias de la Mañana. Y como en toda relación de contenido pueden haber diferentes puntos de vista, sí hubo una diferencia entre cosas que se dan como la tenemos nosotros, como la tienen todos los programas. Bueno, tú no vas a entender porque no tienes ni cómo hacer reunión de contenido. Pero eso es lo que se dio. Y Gabriela Pazmiño no ha salido de su programa. Para sus fans, para quienes siguen su proyecto, ella continúa en Noticias de la Mañana y va a continuar ahí mientras sea decisión tanto del canal como de ella. Pero por el momento, ella no ha salido del canal. Chica, pero cabe recalcar que él dice pues que esta información se la dio Ingrid Balseca. Muy aparte de esto, ¿sabes qué? Generar este tipo de noticias para buscar rating ya pierde la credibilidad total. Entonces vuelvo y repito, ya sabemos que esta fuente no es confiable, que ya de tibiecito pasó al lado, a friecito. Entonces no entiendo por qué la gente... Yo no creo hasta que yo la vea a Gabriela Pazmiño en el programa. Pero yo creo en la respuesta que ella nos dio. Yo no creo que Gabriela tome, cuando nosotros contactamos, diga algo diferente, porque sabemos que estamos yendo a la fuente a contratar, a verificar una noticia. Pero puede ser inteligencia artificial que yo vea el día lunes. Inteligencia artificial. Claro. Bueno, tenemos 2 días para esperar y ver qué pasa el día lunes en Noticias de la Mañana. Ya lo sabemos. Vamos a estar súper pendientes a ver si Gaby está presente o no está presente. A ver si las noticias que ruedan en las redes sociales son verdaderas o simplemente son para generar contenido. Así es, para todo nuestro público que si se quiere suscribir a Telepremier Plus, hágalo ahorita. Si usted quiere ver las discusiones de Soraya, Emilio y todos, pues usted tiene que suscribirse a Telepremier Plus, ¿cierto, Mayra? Así es, escanea el código QR, fácil, lo pone en modo cámara el teléfono, escanea el código y automáticamente va a la palabra suscribirse. Le da clic para que ya sea parte de nuestra familia Telepremier Plus. Y no se olvide activar la campanita, tolón, tolón, para que le lleguen todas las notificaciones de las últimas noticias del deporte, la farándula y el acontecer diario de nuestro país. Recuerda que con Telepremier Plus siempre vas a estar informado. Por supuesto, y aquí no inventamos noticias ni andamos creando divorcios, porque así como Virginia te dejó como puerco, usted no puede ser. Pero para no quedar como puerco y tengo un cuerpazo, tiene que visitar Pilates, donde van a fortalecer cada una de sus, vea, partes, articulaciones. Va a tener un abdomen totalmente formado. Si usted tiene un problema de postura, así, y anda con la cabeza abajo, como que el mundo le pesa, usted directamente tiene que volver a levantarse y quedar como nuevo. La mejor opción para tener un buen cuerpo con resultados inmediatos, así, rápidos, eso te lo da Pilates. Aquí te dejo la cuenta para que tú separes tu cita y quiero verte así, toda una mami rica. Eso solamente lo tienes en Pilates. Así es, pero si tienes ganas de probar algo diferente cada día de la semana, pues yo te tengo la mejor opción. Y es que tienes que comunicarte con Club Lunch. Servicios de alimentación para pedir tu almuerzo y te lo llevamos para que tú lo disfrutes. Servicios como catering, buffet o banquetes para empresas y también eventos especiales. No hay nada mejor que Club Lunch. Números de teléfono para que te contactes al 0958-69-2559. Y en Facebook e Instagram lo encuentras como @ClubLunch. Por supuesto, y yo sí puedo decir que si lo digo yo, póngale la firma, porque tú ya no puedes usar esa frase, porque credibilidad se te fue. Aquí estoy, mamita. Okay. Oiga, miren, yo quiero presentarles esta belleza. Tengo el honor, el agrado de conocerla. Me encanta, es divina, pero también me encantan sus canciones. Cuando abre los conciertos, mira, hace vibrar a todo el mundo. Porque Paula abre conciertos. No es que, ay, ella anda cantando, no hay. Hoy nos acompaña, Paulita querida, ¿cuál es esa maravilla que nos vienes a compartir? Bueno, esa canción es dedicada para un casi algo, nada personal. Lo hice para que muchas mujeres se identifiquen con ese tema. Cuenta la historia de una chica de piel morena, así como yo, que espera su casi algo en una playa, en un yate, dentro de una playa y se encuentra sola. Pero resulta que ella recibe un mensaje de que el casi algo no va a llegar. Y en ese momento, Morena les envía un mensaje a todas sus amigas y les dice que esta noche los tragos no fallan. Entonces,
Ese es el lema de la canción. Gracias a esa decepción, esta noche los tragos no fallan. Ok, a falta de hombre, las amigas y las botellas. Coincidencia, vaya. Usted sería algo así como Mestra Guaro con tequila. De hecho, hay una parte que dice, el guarito me cura el dolor. ¡Epa! Paola, mi vida, cuéntanos un poquito con este nuevo proyecto tuyo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con esta música? Botella para el mundo. Tengo dos proyectos, uno en República Dominicana y otra gira en algunas ciudades de Colombia. Y por supuesto llevar la canción a Europa y Estados Unidos, ¿no? Tengo una sorpresa de aquí a exactamente un mes. Voy a abrir un concierto espectacular, lo voy a anunciar en 2 días. Y bueno, también van a haber otras artistas conocidas en este show. Oye, lo importante que dice Soraya, ¿sabes qué? Que no todo el mundo tiene ese ángel para abrir un concierto, porque sí vimos en aquel entonces cuando nuestra querida Ariana Mejía pues abrió un concierto, ¿sí se acuerdan? No pongan esa cara, chicas, que eso, Ariana no nos va a destruir para nada. Oye, no, pero yo sí pienso que en ese momento a Ariana le faltó. ¿Sabes qué? Es muy difícil tener a tantas personas o personalidades frente de ti y tener toda la actitud, la predisposición de animar a ese público, que es muy importante. Claro que sí, creo que son los primeros 20 segundos antes de subir al escenario que es realmente que uno siente una algarabía y unos nervios, pero bueno, yo creo que ya cuando uno ve a su público y ve realmente que le están dando el apoyo que uno necesita acá arriba, pues simplemente lo disfruto. Paola, ¿ya tienes trend en TikTok? Obvio. Eso es lo principal. Obvio. Si hay, lo vamos a hacer acá, por supuesto, ¿no? Está bien. Perfecto. ¿Y dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden meterse y buscar la botella? Cuéntanos. En todas las plataformas digitales, YouTube Music, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer. Y, por supuesto, seguirme en las redes sociales, en Instagram, como morenamusic.es. A seguir. Oye, aparte que es guapísimo. Oiga, usted sí sabe de Morena. ¿Qué? Le iba a hacer una canción a Viejo Vago. No. Sí, no, ella es fan. No, ella es fan de Viejo Vago. No lo creo, pero ¿saben qué? Ustedes que están conectados con nosotros en YouTube, les tenemos que decir chao. Pero vaya y conéctese, vaya, vuele a Stream TV Cable Canal 16, porque ahí nuestra querida Paola Proaño, Morena Music, nos va a interpretar la botella aquí en vivo. Así que chao, chao a toda la gente hermosa. Nos vemos el día lunes por la señal de Tele Premier Plus. Pero váyase a Stream TV Cable Canal 16. Besos, mi Gaby. Chao. Chao, nos vemos.